Antes de empezar, quisiera darle unos puntos importantes de logística para el evento. Por favor, asegúrense que sus micrófonos estén apagados cuando usted no esté hablando, así como también las cámaras. Haga clic en el botón que dice Interpretación si elige el mismo idioma para escuchar y hablar. Si es bilingüe, puede hablar sin seleccionar el idioma y mantenerlo en off. Para solicitar la palabra, haga clic en el botón que dice Raise Hand, ubicado en la parte inferior derecha de su pantalla. Para los participantes que no tienen acceso a micrófono, pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A, preguntas y respuestas, que pueden incluir sus comentarios también en la sección de chat. Y en caso de que tengan problemas con banda de internet, les recomendamos que apaguen sus cámaras como la primera medida de respuesta. Y sin más, para comenzar, comenzaremos con un mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Adelante con el mensaje. Lindsay, please go ahead with a message. I'm pleased to address your gathering. One in four health facilities worldwide lack basic water. 1.5 million people use facilities with no sanitation. In the least developed countries, 17 million women give birth annually in health centers where they and their newborn babies are at risk of infection, disease, and death. The provision of safe and clean sources of water is a necessity for human survival, yet it has never been at a greater risk. Together, we can solve this crisis. Thank you. Muchas gracias y sin más, con palabras de bienvenida, a cargo de la señora Mary Lou Valdés, la directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, señora Valdés. Thank you, Dr. Cork, and good morning, everyone. Let me particularly say good morning to Dr. Hassan Balki of WHO and Mr. Abdel Jalil of UNICEF, who will be joining. And of course, our first ladies who we're very privileged to have. Dear national authorities of health, national entities of water and sanitation sector, technical and financial partners, and friends of the public health of the Americas. Water, sanitation, and hygiene are always essential elements for safe, quality healthcare. But today, as we face the most serious health emergency of the last 100 years, it is equally clear that ensuring access to safe water, adequate sanitation, and hygiene supplies for all healthcare facilities is an essential part of the response to the COVID-19 pandemic. Data from Latin America and the Caribbean show that while almost 8 out of 10 health facilities obtain their water from a public network, only half of them have residual chlorine in their facilities, an important parameter to ensure its quality. In addition, 2 out of 10 do not have properly functioning sanitation systems, and less than 3 out of 10 facilities manage their solid waste. Most surprisingly, about 4 out of 10 health facilities do not have operational sinks with soap and water for hand washing, which is a basic essential, as we all know.
Given the documented gaps in water, sanitation, and hygiene, or WASH services in healthcare facilities around the globe, the World Health Assembly passed a resolution in 2019 calling for improvements. This resolution urged member states to conduct comprehensive assessments of the availability and quality of WASH services in healthcare facilities as key components of infection prevention and control programs. Countries were asked to develop and implement roadmaps to ensure that every healthcare facility in every setting has safe and reliable water supplies and sufficient, safely managed, and accessible toilets or latrines. The WHA resolution also invited international, regional, and local partners to help raise the profile of WASH as a key requirement for building stronger and more resilient health systems. And it stressed the need for governments to truly empower communities to participate in decision-making to improve WASH. To effectively move forward, national health authorities must undertake efforts in several key areas of action. First, they need to develop and implement national policies, strategies, and plans to enable sustainable WASH improvements in healthcare facilities. Secondly, they need to foster effective multi-sector coordination to ensure the needed inputs from a range of different sectors. Third, we need to improve data collection and analysis of the WASH situation to drive evidence-based policy decisions. And finally, for public health impact and sustainability, we need to strengthen monitoring and training initiatives. Investments in WASH are more than essential. They are high-yielding investments. We know that every dollar spent on WASH saves an average of $7 in healthcare costs. The Pan American Health Organization, or PAHO, has been supporting WASH improvements in healthcare facilities since well before the COVID-19 pandemic. We have supported countries in diagnosing the WASH situation and have made improvements in the availability and management of water supplies as part of the Safe, Smart, and Green Hospitals Initiative. In the midst of the COVID pandemic, PAHO has redoubled efforts to help member states or member countries ensure that healthcare facilities have adequate and safe water supplies, fully operational sanitation systems, and hygienic conditions at all times. We know that more partners are required in this effort for a shared vision in the design, construction, and improvement of WASH services in health facilities. PAHO is committed to continue to work with governments as well as public and private partners in the development and implementation of national roadmaps to close the gaps. And we welcome new partners. So if you have not already done so, please join us now to ensure that quality WASH services exist in all healthcare facilities. This is not only an essential element of the COVID-19 response, it is also a critical avenue for advancing toward universal healthcare and to not leave anyone behind in the region of the Americas. Thank you very much. Back over to you, Ms. Dr. Cork. Thank you very much, Ms. Valdez, for your kind words. And now we will present Dr. Hanan Hassan Balki, la doctora Hanan Hassan Balki, asistente de la director general de la Organización Mundial de la Salud para Resistencia en el tema de asistencia antimicrobiana. Adelante, doctora Balki. Please, Dr. Balki, go ahead. Thank you.
Thank you, Marcelo. Thank you, Mary, for the very beautiful introduction and for the and setting the stage, if you will. I have not prepared a speech for this, but I want to thank the organizers for inviting me to be part of this, to me, a very, very close topic to my heart, and congratulate PAHO on their leadership with their member states, partners, and stakeholders on moving this piece of a bigger, multiple health pieces, if you will, the bigger health piece forward. As everybody knows, I'm leading the AMR from HQ, the AMR agenda, and I think water sanitation and hygiene and healthcare facilities becomes core to the AMR agenda. But I think if we step back, it's really core to human equity and dignity, the way I look at it from a human perspective, and for the respect of all types of lives. So providing clean, quality water in an equitable fashion to everybody is extremely important for even the dignity of all living objects. So I'd like to congratulate you on, even in this extremely difficult times with the COVID and the lockdowns and the significant oscillation, if you will, of the cases around the world, and people are not sure if a lockdown is going to come their way or not. But to move forward with this event with over 230 people participating, this is a major achievement. I hope that you will find your meeting extremely in diving into the major elements and finding ways to create stronger networks and support the countries to move forward the agenda by providing the proper technical assistance, and also by the member states assuming the leadership role that is needed to push forward the water and sanitation and hygiene agenda forward. I want to emphasize that, but probably the audience here is very aware of what we're going to say in setting the stage, but I think the Global Action Plan that was published in 2015 with many supporting documents to execute the National Action Plan, hopefully will allow the countries to move forward. Pillar 3 of the Global Action Plan, by decreasing infection via effective sanitation, hygiene, and infection control, is core to your meeting today. And also, as a previous member of the IACG committee, the United Nations Agency Consulting Group, where we reported on the relevance of water and sanitation, the drivers of AMR, whether it's waste from healthcare facility or whether it's the pharmaceutical effluent and the farming effluent as well. So without further ado, I wish you a wonderful meeting, and I hope that it will come out with innovative and solid recommendations to move our the whole globe and a critical part of the world forward on this agenda. Thank you, everybody, and thank you for the invite. Thank you very much, Dr. Balki, for your very kind words, also from our global organization sister, that really, really our mother in our organization. So thank you very much, very kind words, and hopefully looking forward to work together at the global and regional level. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctora Balki, por sus palabras. Y para cerrar la presentación, ahora le damos la palabra al señor Yusuf Abdel-Jalil, director adjunto para la región de América Latina y el Caribe de UNICEF, antes de pasarle la palabra a todos los colegas, que por favor apaguen los micrófonos y apaguen las cámaras, y solo la persona que hable, que por favor sea la que tenga el micrófono y la cámara prendida. Muchas gracias. Por favor, señor Abdel-Jalil, la palabra y la cámara es suya. Adelante. Muchas gracias. Buenos días y saludos muy cordiales a la primera dama, incluso la primera dama de Paraguay, señora Silvana López, y a los estimados colegas de OPS, OMS, las doctoras Marilu Valdez y Hanan Hassan Barji, y a todos los participantes en el simposio. En el contexto del COVID-19 y dada la brecha de servicios evidenciada por la OPS-OMS en la nota conceptual de este simposio, es clave considerar planes de mejora progresiva de los servicios de agua,
saneamiento e higiene en los establecimientos de salud. Como primer paso, se debe asegurar el lavado y desinfección de las manos del personal, los pacientes y acompañantes en cada uno de los establecimientos de salud de la región. El llamado de acción conjunto de la OMS y de UNICEF para la higiene de manos para todos y todas nos recuerda que la higiene de manos es central para la salud de la humanidad y debe estar disponible no solamente en los establecimientos de salud donde son esenciales, pero también en los centros educativos. La experiencia acumulada por UNICEF y OMS dentro del programa conjunto de monitoreo de agua, saneamiento y higiene en 30 países de la región nos enseña que es vital basar las acciones conjuntas entre salud, agua, saneamiento y higiene sobre datos sólidos, lo que requiere todavía más trabajo y seguimiento. Contar con estos datos es clave en el contexto del COVID-19 para la toma de decisiones, abogacía, costeo y elaboración de planes nacionales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible 1, 3 y 6 de la Agenda 2030, los cuales contribuyen a un acceso sostenible y equitativo a agua, saneamiento y higiene. En este caso, exhortamos a los gobiernos de la región a invertir en el fortalecimiento de la gestión y el financiamiento del agua, el saneamiento y la higiene, incluso a niveles locales. Esto va a necesitar una red amplia de aliados que traerán nuevos datos, acercamientos, ideas y aportes que provienen también de los adolescentes y jóvenes, incluso los que viven en entornos urbanos marginales y zonas rurales con acceso limitado a servicios de agua potable, saneamiento y higiene. Gracias por su compromiso, apoyo y contribución a este simposio. Muchísimas gracias por sus palabras, señor Abdeljalil, director adjunto de UNICEF, deseando de continuar trabajando en conjunto para la Agenda de Desarrollo Sostenible, especialmente en el ODS 6, que apoye también al ODS 3 de salud. Muchísimas gracias por sus gratas palabras. Y sin más, con esto termina la primera sesión de presentación y pasaremos a una sesión de presentar el objetivo: el acceso universal al agua, el saneamiento y la higiene en los establecimientos de salud para el 2030, que estará a cargo de tres primeras damas de nuestra región de América Latina y el Caribe: la excelentísima Silvana Abdo de Paraguay, la excelentísima Fabiola Yáñez, la primera dama de Argentina, y excelentísima María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de Colombia. Adelante, excelentísima Silvana Abdo, primera dama de Paraguay. El micrófono y la cámara es suya. Doctora Merilú Valdés, directora adjunta de la OPS, señora Fabiola Yáñez, primera dama de Argentina y coordinadora general de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, señora María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de Colombia, señora ministra de Salud de Bolivia, un saludo muy especial al doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud de Paraguay, quien está siguiendo la transmisión. Aprovecho para hacer un reconocimiento a la labor que durante los casi 7 meses está llevando a cabo para hacer frente a la pandemia y por su intermedio hacer llegar mi reconocimiento a todo el personal sanitario, representantes de organismos internacionales y de organizaciones gubernamentales. Señoras y señores, me siento muy complacida de participar en este evento en el cual se aborda el tema de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud, especialmente en un contexto tan difícil como lo es la pandemia del COVID-19. El agua es un elemento directamente ligado a la vida y al origen del desarrollo de las civilizaciones humanas. De su uso adecuado dependen la salud, la alimentación, la preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y, por lo tanto, la reducción de la pobreza. En Paraguay somos conscientes de su importancia y estamos comprometidos con su gestión y manejo sustentable.
además de contar con caudalosos ríos y el acuífero guaraní, sabemos que su uso debe ser responsable. Es por ello que desde el Centro Internacional de Hidroinformática, que se encuentra en la represa de Itaipú, se promueven la creación de capacidades, investigaciones y soluciones innovadoras para la gestión de los recursos hídricos. La educación y generación de conciencia son fundamentales para generar cambios de comportamiento en relación al agua, el saneamiento y la higiene. En Paraguay están en curso proyectos que van desde la limpieza de los cauces de agua, talleres sobre su uso sustentable, hasta la construcción de instrumentos musicales con objetos derivados de desechos vinculados al agua, que hicieron posible la designación de la orquesta H2O, dirigida por el maestro Luis Arán, como Artistas por la Paz de la UNESCO. En estos momentos tan difíciles de la pandemia del COVID-19, la preservación ha sido fundamental. Gestos tan sencillos como el lavado de manos han logrado salvar millones de vidas. Uno de los principales obstáculos para la prevención ha sido la falta de servicio de agua, saneamiento e higiene adecuados en los establecimientos de salud. Si bien nuestros países han progresado en el acceso a dicho servicio en los últimos años, es necesario continuar trabajando para asegurar estos servicios. Desde la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, creada en agosto del 2019 y que estuviera coordinada por Paraguay hasta el pasado 29 de septiembre, trabajamos de manera conjunta para crear sinergias y apoyar los esfuerzos de las autoridades nacionales en el diseño e implementación de medidas para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible al 2030, identificados como prioritarios para cada una de sus integrantes. En este marco, nos hemos comprometido a impulsar acciones y alianzas para promover iniciativas de diversas áreas, entre ellas el acceso universal a la salud. Hoy, más que nunca, somos conscientes que de los servicios de agua, saneamiento e higiene, particularmente en los establecimientos de salud, son esenciales para el cumplimiento de los ODS, así garantizando una vida sana y promoviendo el bienestar de todos a todas las edades, y la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Señoras y señores, el llamado a la acción del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas ayudó a dar visibilidad a este tema crítico entre todas las agencias de la ONU, organizaciones asociadas y Estados miembros. Esta acción del Secretario General refleja las prioridades definidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por tanto, es importante que nuestros compromisos y acciones contribuyan a mejorar la vida de nuestras poblaciones y demostrar al mundo que no nos quedaremos atrás por falta de servicio de salud esencial para todos los ciudadanos. Trabajando juntos con el apoyo del conocimiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud. De todas las crisis surgen oportunidades. Hoy la pandemia nos ha dejado enseñanzas a un costo muy alto que no debemos desaprovechar. Este es el momento de incorporar todas estas vivencias y lecciones aprendidas para concentrar nuestros esfuerzos y adoptar las medidas necesarias para prevenir y hacer frente a los nuevos desafíos en materia de salud. La iniciativa ASH nos ofrece la posibilidad de impulsar acciones básicas, pero esenciales, que han sido nuestras mejores aliadas para salvar vidas. Sigamos trabajando juntos y apoyando este noble objetivo para que sus acciones trasciendan y puedan sumarse otras primeras damas de la región, y hagamos correr la voz para que este mensaje llegue a todos los rincones, de tal manera de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísima primera dama de Paraguay, Silvana Abdo. Muchísimas gracias por sus palabras, por el llamado a la acción que ha dado,
por todas las palabras que nos ha dado de continuar con esta iniciativa de agua y saneamiento en los establecimientos de salud. Y adelante seguimos con las palabras de la excelentísima primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez. El micrófono y la cámara es suya. Adelante, señora Yáñez. Muchísimas gracias. Muy buenos días a mis colegas de ALMA, Silvana Abdo, excelentísima primera dama de la República del Paraguay, y María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de nuestra querida Colombia. Quiero saludar a la directora adjunta de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Marilú Valdés, a la asistente del director general, la doctora Hanan Hassan Balki, al director adjunto para la región de América Latina y el Caribe de UNICEF, el señor Yusuf Abdel Jalil, y a todos y todos los quienes hoy nos acompañan. Antes de compartir mi breve mensaje, quiero agradecerte, Silvana, la convocatoria a este llamamiento a la acción. El agua, la higiene y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública. Aquí no hay grandes misterios. Las desigualdades que vemos y habitamos se expresan exponencialmente en la pandemia. Esta pandemia generada por el COVID-19 expuso la fragilidad de nuestros sistemas. Tenemos varios desafíos pendientes, pero nos interpela la necesidad por crear un mundo más justo. La crisis nos afecta a todos, pero mucho más a quienes están en una situación de mayor desprotección y vulnerabilidad. Nuestro querido Papa Francisco dice que nos dimos cuenta de que todos estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Y es así, en esta barca estamos todos. El desafío del denominado después de la pandemia o pospandemia no es un nuevo comienzo, sino es pensar la resiliencia a la cual nos obliga esta crisis. Repensar el valor de la vida comunitaria exige un autoanálisis sobre los significados de vivir en comunidad, ya que nadie se salva solo. Es decir, no nacerá una nueva civilización luego de esta epidemia, pero es nuestra obligación entender y asumir lo aprendido. Y ahí es donde entra a valer la cuestión del agua. El agua es vida, y sin ella no hay vida. Es necesaria una gestión del agua que garantice su acceso universal y sostenible para el futuro de la vida, el planeta, la comunidad humana. El agua está presente como una luz de esperanza en la búsqueda de mejores prácticas, tanto en la encíclica Laudato Si, a la que solemos remitirnos siempre en nuestras acciones conjuntas, sino también en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En el número 1, garantizar la equidad y igualdad para todos en el acceso a los servicios básicos. En el ODS número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades. Y en el número 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. La escasez de agua potable y segura es una amenaza creciente en todo el planeta. Asegurar el derecho al agua segura es fundamental para el ejercicio de otros derechos, como el de la alimentación, la salud, el bienestar y para el desarrollo de la vida humana. El derecho humano al agua fue reconocido explícitamente por la ONU en 2010 a través de la resolución 64/292. Se trata de garantizar el acceso del agua a todos, oportunamente en la cantidad y calidad necesaria para garantizar la vida. Esto requiere de un compromiso colectivo con la construcción de políticas públicas. Esto implica cambios en estilos de vida, producción y consumo, así como el desarrollo de energías renovables y limpias, la provisión de agua segura en cantidades necesarias, la recolección de las aguas servidas y su disposición ambientalmente adecuada contribuyen al cuidado de la casa común y a la dignidad de las personas. Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud nos indica ciertos cuidados para prevenir el contagio del COVID-19,
por ejemplo, el lavado de manos de manera frecuente con agua y jabón. No tocar los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. También el lavado de manos antes de comer y después de cada visita al baño. Antes y después de manipular basura o desperdicios. Antes y después de manipular alimentos, de amamantar o de cambiar pañales. Estas recomendaciones no pueden practicarse en cientos de miles de hogares, simplemente porque no tienen agua. Y tampoco si los centros de salud carecen de este recurso fundamental, porque la falta de agua o saneamiento en los centros de salud pone en riesgo a miles de millones de personas. En síntesis, si se considera el agua como un elemento esencial para evitar la entrada del COVID-19 en el organismo, las comunidades que no cuentan con este valioso recurso suman una vulnerabilidad más a su crítica situación. Los servicios de agua, saneamiento e higiene son básicos para prevenir y controlar infecciones y garantizar la calidad de la atención. Son fundamentales para respetar la dignidad y los derechos humanos de cualquier persona que necesite atención médica, y también de los propios trabajadores de la salud. El Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, lanzado en 2015, tiene por objeto lograr que todos los centros sanitarios, con independencia del entorno, dispongan de servicios adecuados de suministro de agua, saneamiento e higiene para el año 2030. Algunos datos. Según UNICEF, cerca de 1.000 niños mueren por día en el mundo por enfermedades relacionadas con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, 6 de cada 10 personas, lo que equivale a 4.500 millones, carecen de un saneamiento seguro. Según datos de Naciones Unidas, 3 de cada 10 habitantes del mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros. Y 6 de cada 10 carecen de instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Mientras que solo el 27% de la población de los países menos avanzados tiene acceso a jabón y agua para lavarse las manos in situ. Un saneamiento deficiente va asociado a la transmisión de enfermedades y agrava el retraso del crecimiento. Un saneamiento deficiente reduce el bienestar humano y el desarrollo social y económico debido a sus repercusiones. El agua segura y el saneamiento permiten un aumento de 10 años de la expectativa de vida de las personas. Para la Organización Mundial de la Salud, por cada dólar invertido en agua y en saneamiento se ahorran hasta 34 dólares en atención de la salud. Tenemos la firme esperanza que con el compromiso de todos podremos hacer frente a las carencias relativas al agua, el saneamiento y la higiene en los servicios sanitarios. Estamos llamadas a unir nuestros esfuerzos para promover la adopción de buenas prácticas que son fundamentales para hacer frente a estos desafíos. Es imprescindible que tomemos conciencia de que cada una de nuestras acciones puede hacer la diferencia, porque con nuestro poco podemos hacer mucho. Y este es el desafío que nos interpela, porque podemos contribuir a que nuestra casa común sea más habitable y solidaria, más cuidada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelentísima primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, por sus palabras, por su mensaje, por decirnos que con poco a poco y la solidaridad de los países se puede hacer mucho, y eso realmente es lo que estamos buscando acá, y ese compromiso que tanto usted como la excelentísima primera dama de Paraguay nos indicó, ese es el camino adelante. Muchísimas gracias. Y ahora, sin más, también les vamos a pasar las palabras a la primera dama, la excelentísima primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz Sandoval. Primera dama, el micrófono y la cámara es suya. Adelante. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan esta mañana.
a todos los directivos, organizadores y al equipo de la Organización Panamericana de la Salud que nos convocan este llamado al mejoramiento de los servicios de agua potable, saneamiento, higiene, particularmente en los servicios y en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Un saludo afectuoso a mis queridas colegas homólogas, a Fabiola, primera dama de Argentina, a Silvana, primera dama de Paraguay, a todos los representantes del gobierno, de las instituciones gubernamentales de los distintos países que nos están acompañando hoy y que trabajan de manera decidida desde el Estado para ese compromiso que bien mencionaban de fortalecer el servicio de agua potable como fuente de vida en nuestros países. Un saludo también, por supuesto, para todos los participantes y las personas que están hoy vinculadas y participando de este evento con un compromiso, y es el de preservar y proteger la vida de todas las personas en nuestro país. Algunas reflexiones para sumar a lo que han comentado ya mis compañeras, que contienen un poco el marco de lo que sucede de manera similar en la región y algunos casos puntuales en el caso de Colombia. Y es que si bien hemos avanzado en ese propósito de la universalización del servicio de salud, si bien hemos avanzado en ese propósito de garantizar el debido uso y aprovechamiento del agua potable, de los servicios sanitarios y de higiene, y tenemos un contexto particular frente a las instituciones prestadoras de servicio de salud, hay algunos escenarios que nos presentan aún brechas importantes. Quiero referirme en este caso a lo que sucede entre las intervenciones y los avances que se dan en las ciudades versus la ruralidad. En el caso de Colombia, particularmente, que no es muy distinto al que sucede en la gran mayoría de la región, vemos que el contexto bajo el cual se miden esos escenarios de prestación de estos servicios se da bajo la medición de calidad, cantidad de servicios públicos y cobertura en el territorio nacional. ¿Qué ha pasado y qué hemos visto? Que en términos de agua potable, por ejemplo, encontramos en Colombia una brecha en donde tenemos una debida apropiación de ese servicio de agua potable en cerca del 90% de las poblaciones urbanas, mientras que en la ruralidad está alrededor de un 70%. Algo muy parecido sucede en términos de alcantarillado. En casos de las ciudades encontramos un porcentaje alrededor del 91% y en casos de las zonas rurales vemos que está cerca del 70%. Pero hay uno que a mí me llama puntualmente la atención porque nos hace ver este servicio y esta necesidad de atender el agua potable, el saneamiento y la higiene de manera integral, es el de la recolección de residuos. En este punto particularmente, en el caso de Colombia vemos una brecha ampliada en donde tenemos que este servicio se da en casi un 97% en las ciudades, mientras que en las zonas rurales estamos hablando de un 20%. Es significativo porque esa recolección de residuos representa mucho en esa visión integral y generalizada que tengamos del agua potable, el saneamiento y la higiene. Adicionalmente, para darles algunas visiones de cómo estamos afrontando desde el Estado colombiano esa capacidad que tenemos de trabajar en pro del acceso al agua potable, el saneamiento, la higiene, particularmente en las instituciones prestadoras de servicio de salud, es contemplar un trabajo de diagnóstico y de análisis de data que nos permita ver de una manera óptima la forma de hacer eficiente el aprovechamiento y sostenible el aprovechamiento de esos recursos. Lo vemos porque se hace necesario identificar, más allá del contexto generalizado que se da informativo de acceso al agua potable, de calidad o de cobertura, hacerlo puntualmente en esos escenarios
prestadores de servicios de salud, que como bien mencionamos y en el marco de esta pandemia, se convierten en factores indispensables para la prevención y la preservación de la vida de todos los ciudadanos. ¿Qué encontramos adicionalmente? Un deber que es significativo y es el de inspección, vigilancia y control que deben ejercer las instituciones gubernamentales, pero también las instituciones privadas en nuestros países. Una función que adicionalmente debe estar complementada con la academia, con la investigación, para asegurar que esas soluciones que planteamos sean absolutamente asertivas. Y por último, algo que es indispensable, en el caso de Colombia vemos de manera manifiesta en el trabajo que vienen realizando el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, que es ese uso y aprovechamiento eficiente, pero sostenible, y que se dé de manera generalizada en el territorio nacional, razón por la cual se hace fundamental el trabajo directo, el control que ejercen los entes territoriales, porque bien lo decía ahora Fabiola, de lo poco hacemos mucho. Pues bien, en el trabajo de Estado sucede lo mismo. Cada cual, desde la multisectorialidad, desde el ente territorial, debe aportar lo propio para garantizar que estamos llegando de manera eficiente y oportuna a todos los ciudadanos. Quiero aprovechar también este espacio para reiterar ese primer llamado que hice hace un año en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde tuve la oportunidad de participar justamente en ese foro que se realizó a la luz de WASH, y es el involucrar a toda la gestión social, a las primeras damas. En ese momento hice un llamado a las primeras damas del mundo. Hoy lo hago con conciencia y con convicción de lo que estamos haciendo en la región, a las primeras damas de la región, para que utilicemos ese poder, esa capacidad de convocatoria y vocería que nos ha dado el rol de manera casi natural, para que alineemos distintos sectores, público, privado, cooperación internacional, academia, para trazar esa línea de intervenciones oportunas desde cada uno de los sectores, garantizando así resultados exitosos y avances significativos, que además a la luz de la pandemia nos hacen un llamado a la celeridad. Hemos visto cómo en muchos sectores hemos avanzado de manera extraordinaria. Veíamos inclusive en Colombia, en una conferencia reciente, cómo un progreso que se tenía pensado en 6 años en términos de tecnología se dio en 6 meses. Pues bien, lo mismo esperamos en ese trabajo articulado, multisectorial, propositivo, solidario, que podemos hacer las gestoras sociales, las primeras damas, para que en nuestros países sea un hecho y una realidad ese acceso universal a los servicios de salud, pero sobre todo a ese acceso de calidad, bajo principios de adecuado aprovechamiento de agua potable, saneamiento e higiene, y en donde por supuesto todas las instituciones prestadoras de servicios de salud cobren una relevancia que merecen. Muchísimas gracias, y no olviden que tenemos presente todas las gestoras sociales ese ODS 17, que nos llama directamente a intervenir a la luz de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, excelentísima primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz Sandoval, por sus palabras, por su compromiso, por ese compromiso que también usted ha tenido desde hace un año, también desde la Asamblea General de Naciones Unidas, del llamado del secretario general, y esperemos que esa solidaridad que tanto usted como la primera dama de Paraguay, la primera dama de Argentina y usted han mencionado, la solidaridad de la región de las Américas, puedan trabajar juntas para el mejoramiento del agua, saneamiento, higiene en los establecimientos de salud. Muchísimas gracias. Y a continuación, les presentamos un video animado que nos resume la situación actual del agua, saneamiento, higiene en los establecimientos de salud en América Latina y el Caribe. Adelante con el video, por favor.
El acceso y la gestión sostenible de los servicios de agua, saneamiento e higiene mejoran la atención en salud y reducen las enfermedades. Este es un compromiso asumido por nuestros países para llegar a las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y cumplir con los objetivos 3 sobre salud y bienestar y 6 sobre agua limpia y saneamiento. La región de las Américas avanza hacia la prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene. Pero aún existen brechas. Muchos establecimientos de salud no tienen agua o esta es de mala calidad. Tampoco tienen baños o jabón, ni clasifican o tratan sus residuos sólidos. Ambientes insalubres a nivel mundial contribuyen a que 1 millón de madres y recién nacidos mueran cada año por culpa de infecciones. Casi todas estas muertes y la transmisión de otras enfermedades infecciosas se pueden evitar. Por ello debemos avanzar hacia el acceso y la gestión sostenible de agua, saneamiento e higiene. Hacer un esfuerzo coordinado entre autoridades de salud, entidades responsables de la gestión de estos servicios de agua, saneamiento e higiene, las organizaciones sin fines de lucro, el sector privado y la sociedad civil. Es una responsabilidad compartida. Un llamado a salvar vidas. Muchas gracias. Y ahora que hemos cumplido con el primer paso, que es saber bien el objetivo, que son las excelentísimas primeras damas de Paraguay, Argentina y Colombia han compartido con nosotros, sigamos por el camino. ¿Cuáles son esas iniciativas globales y regionales para lograr este objetivo el cual hemos presentado? Y para ello, primero de todo voy a presentar a la doctora Margaret Montgomery, oficial técnico de la Organización Mundial de la Salud, quien es responsable del trabajo de WASH en los establecimientos de salud, en emergencias y en el tratamiento del agua en el hogar, y también al señor Alban Novalon, especialista de WASH para la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, que nos van a presentar los pasos prácticos para lograr el acceso universal al agua, el saneamiento y la higiene en los establecimientos de salud. Adelante, el micrófono y la cámara es de ustedes. Adelante. Well, gracias y buenos días. Unfortunately, my Spanish ends there, but it's been really fantastic listening to all of you that have spoken so far and seeing the chat. And just before I start, to say that just coming here all together is a really important step, and it's fantastic to see the solidarity and the number of countries that are making progress. So today I'm going to just take a few minutes to give you a bit of an update where we are at the global level, and also, as Marcello mentioned, talk about the practical steps. So next slide, please. If you can advance to the next slide, that would be great. So the next slide is about the gaps in access. And we've already heard from Dr. Valdez and others that there's huge gaps in access. And I just wanted to highlight that last month, the WHO UNICEF Joint Monitoring Program came out with the new estimate. So I encourage you to go look up and see what your numbers are for WASH and healthcare facilities. And if there aren't estimates there, see what you can do to make sure that your country gets a baseline, that you take a look at the indicators that exist for water and sanitation and hygiene to make sure that they align, to allow for more comparisons at the country and regional level. So I'm not sure who's advancing the slides, but Evelyn, if you can please advance to the next slide. And I'll try to slow down speaking because I realize there's a translator. Okay, I'm going to keep speaking because I know time is limited, but I'm now on slide 3. And just to emphasize that the impacts from poor WASH are huge. And it was interesting to see that video. And I don't know how many mothers are out there, but I'm a mother. And it's really hard to imagine losing your newborn, not because of any fault of your own, but because of a dirty bed, because of dirty hands, because the facility doesn't have the WASH services you need. 2 years ago, WHO, World Bank, and others came out with, for the first time, global estimates on quality of care. And we found out
more people die from unsafe care than lack of care. So to me, this is a huge wake-up call within the health sector. And obviously the fact that we have 1 million mothers and newborns dying around unclean birth is a huge point where we could start to try to make a difference by having better wash. So please, I'm now on to slide 4. If you can advance to slide 4, that would be great. It's been wonderful to hear about the resolution, and you've gone too many. If you go back one slide, that'd be great. I was looking at the notes from the when the resolution was being discussed, and there were many countries in the region, Bolivia, Colombia, Brazil, Chile, Mexico, who all made really important political statements about not only the importance of WASH for infection prevention control, but for human rights. And I think that this tells a really important story that there's political leadership there and there's political commitments. If you could back up just one slide. So on the practical steps, we've heard about them. There's 8 of them. These are a distillation of what works in about 50 countries. And it starts with a situational analysis and developing a roadmap. And I know we're going to hear more about those later today, but it's really amazing that how those 2 initial steps around understanding the situation, developing a roadmap, putting together the National Coordination Committee that can really present the problem, but also offer up the solution on the roadmaps is really fantastic. There's a number of other steps around empowering the health workforce, about engaging communities, and there's all kinds of resources that WHO and UNICEF are made available on the www.washnhcf.org knowledge portal. We're also working on a global report, which will be released on December 14th around the margins of UHC Day. And there you'll get to hear more about the practical steps and what countries are doing. So I'm going to pass it over to my colleague Alba now, but just really want to leave you with 3 words today. And they all start with S. So the first is shock. It is shocking and it's not acceptable. The second is there are solutions. We have the practical steps, we have the framework, we have all kinds of tools like WashFit. We also have the political commitments and the obligation to report back through the World Health Assembly resolution. And lastly, solidarity. And if anything, let's hope that this COVID crisis that we're in now can bring us closer together, especially in our communities, and let WASH and healthcare facilities be one of the positive outcomes that comes out of this pandemic. So I want to thank you for your time, and I'll pass it over to Alba. Thanks. Thanks, Maggie, and thanks again for the invitation and for the great speeches that we've been hearing so far. So let's focus. So if we can, yes, I'm not too sure. So my slides were the same. I mean, we're just following Maggie's slides. Yeah, so 1 or 2 more. So let's focus on the hygiene, quickly on the hygiene component of. Yeah, so if we can go, yes, 1 more slide. Yes, thank you. So, no, yeah, too far. So let's focus quickly on the hygiene component of the water sanitation and hygiene. So in healthcare facilities, hygiene refers to the availability of functioning facilities to hygienize hands using water and soap or alcohol-based disinfection in the areas of care and at no more than 5 meters from the toilets. There is no available data for our Latin American and the Caribbean region on hygiene, as none of the 30 countries in the region registered can report at the global level on their hygiene services. Information may be available in the ministries of health, but is not public. So to implement the first step that to conduct situation analysis and assessment that Maggie just presented earlier, there is this WASH facility improvement tool. It's a tool that can be used on a sample of facilities to understand the service gap. And but more importantly, it helps to conduct, to develop an improvement plan at every air scale facility. And there is also the questionnaires of the Ministry of Health regular national monitoring systems that can also be adjusted to reflect all WASH services levels and ensure
regular data collection, analysis, and dissemination. And definitely PAHO and UNICEF can support the countries to develop, I mean, to use these tools and to develop these questionnaires. So it would be like another two slides ahead of this one. I will continue. So just to inform you about this global hand hygiene initiative. So it's Hand Hygiene for All that has been launched earlier this year by WHO and UNICEF. And basically it aims to implement WHO global recommendations on hand hygiene to control COVID, but also to ensure lasting infrastructures and behavior. So it would be the following slide and last slide of the presentation, please. But also this initiative calls for countries to lay out comprehensive roadmaps that bridge COVID preparation and response plan with midterm and long-term national development plans. And also it proposes a framework for coordination, collaboration among global and regional partners to support country-led efforts and investments. And because it's a whole of society approach, it's not only for healthcare facilities, but it's also for schools, for public spaces, for worship, for also household level. So basically the three stages, the first stage of the initiative is to respond to the pandemic, obviously. The second one is to rebuild infrastructure and services, and also to reimagine a hand hygiene new society. The core dimensions of each of these stages are very fundamental, and they are about securing political leadership to embed culture of hand hygiene, to strengthen the institutional and policy environment, and also to ensure the availability of hand hygiene stations, but also to draw on evidence-based behavior change approaches in order to ensure lasting behavior change. Thank you very much. Over to you, Marcelo. Thank you very much, Alban. Muchísimas gracias, Alban. Y continuamos luego de este excelente marco mundial que tanto Maggie y Alban nos dieron desde la Organización Mundial de la Salud y desde UNICEF, con la doctora Pilar Ramón, con su presentación sobre la contención de la resistencia a los antimicrobianos en las instalaciones sanitarias y la importancia que tendría el agua, saneamiento e higiene. Adelante, doctora Pilar Ramón, el micrófono y la cámara es suya. Adelante. Muchísimas gracias, Marcelo. No tengo inconveniente en pasar yo misma mis láminas porque tienen un poquito de animación. Si me permiten, como ustedes me indiquen, estoy a su disposición. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, por favor, pásalas tú. Gracias. Excelente. Ok, creo que pueden ver ahora mi pantalla, ¿correcto? Ok, entonces primero agradecer a Marcelo por la invitación de estar acá con ustedes y enviar un cordial saludo a la distinguida audiencia, ¿no? A las autoridades de salud, a los socios que nos acompañan y que suman fuerzas para el logro de este objetivo de acceso universal al agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud. Resistencia a los antimicrobianos es un tema importante que se relaciona con este acceso al agua, saneamiento e higiene. El título de la presentación es muy largo, ¿cierto? Pero si lo vemos en separado, son los tres puntos que vamos a cubrir en la presentación de hoy. Primero vamos a hablar, para darles el contexto, la contención de las resistencias a los antimicrobianos en las instalaciones sanitarias. Cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, hablamos en el contexto de una salud y por eso les traigo este informe recién que se ha publicado en colaboración con la FAO y con la OIE, la Alianza Tripartita, en que nos habla acerca de resistencia a los antimicrobianos respecto a agua, saneamiento en el marco de una salud. Nosotros vamos a hablar específicamente de una parte de este panorama, los servicios de salud, las instalaciones de salud. Pero no podemos hablar de las instalaciones de salud sin tener también una mirada hacia el entorno en el que estas instalaciones, estos hospitales, centros de salud operan, ¿no? Y les traigo unos resultados muy relevantes, una primicia de un estudio que se está realizando en el Paraguay, auspiciado por la OPS y llevado a cabo por el Laboratorio Central de Salud Pública, determinando las resistencias en el medio ambiente, en el agua. Toman diferentes muestreos del agua y encontraron
una prevalencia muy alta de patógenos resistentes, en este caso de Escherichia coli, y que cuando comparan los genomas, estos patógenos son los mismos que se encuentran en el hospital y que se encuentran también en el agua de los afluentes del río Paraguay. Esto es muy importante porque nos está hablando de la importancia del saneamiento, manejo de desechos hospitalarios y cómo estas resistencias pueden llegar a las comunidades. Segundo punto, agua, saneamiento, higiene son esenciales para contener la resistencia a los antimicrobianos. No puedo visualizar el chat, si tienen algún comentario no duden en dejarme saber. Conocemos, tenemos evidencias acerca de cómo la higiene de manos, incrementando su cumplimiento, su adherencia, va a tener un impacto importante en disminuir la transmisión de patógenos resistentes en el hospital. ¿Yes? ¿Sí? Adelante, Pilar, va bien. Ok, perfecto. Hemos dicho, tenemos las evidencias. Con esas evidencias se pueden desarrollar estudios, reportes y diferentes estimaciones acerca del impacto que tiene la resistencia a los antimicrobianos en la mortalidad. Este informe es de la OCDE, pero les traigo un mensaje. Primero, ven que hay diferentes tasas de mortalidad respecto a resistencia a los antimicrobianos. Esto significa que la resistencia se puede prevenir, se puede evitar. ¿Y cómo? Hay dos estrategias de las tres que resalta la OCDE que tienen relación directa con el agua, con el acceso a agua. Higiene de manos e higiene hospitalaria, mejora de la higiene ambiental. Con este paquete de tres intervenciones se podrían disminuir más del 50% de las muertes por resistencia a los antimicrobianos. La realidad conocemos que es otra, ya hemos escuchado de otros ponentes números y cifras que nos hablan de la importancia que tiene el impacto en salud de estas infecciones adquiridas en los hospitales por patógenos multiresistentes. Ante esta situación, el impacto que tiene la resistencia a los antimicrobianos se elaboró y se aprobó por los países en el año 2005 el Plan de Acción Mundial frente a la resistencia a los antimicrobianos. Este plan fue respaldado por la Asamblea General de Naciones Unidas en una sesión especial en septiembre del año 2016, hace 4 años. Es importante porque uno de los pilares fundamentales, una de las 5 líneas estratégicas, son estos programas de prevención y control de infecciones. Esta es la fotografía a finales del año 2019 acerca de la implementación del Plan de Acción Mundial, en particular respecto a los programas de prevención y control de infecciones. Hay avances, pero todavía nos queda camino por recorrer. Y estos programas de control de infecciones no son efectivos, no son eficaces si no se dispone de un adecuado acceso al agua, saneamiento e higiene. Estas son las últimas reflexiones también para, de alguna forma, subrayar algunos conceptos. Primero, en la falta de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud aumenta el riesgo, primero, de contraer infecciones asociadas a la atención de salud. Segundo, facilita la diseminación de patógenos multiresistentes en los establecimientos de salud. Incrementa, por tanto, los costos para el sistema de salud porque se relacionan con infecciones resistentes que demoran más tiempo para la curación y un tratamiento más costoso. Y además, más infecciones, más consumo de antimicrobianos, en ocasiones inadecuado, excesivo, y aumenta la resistencia a los antimicrobianos en consecuencias. Pilar, un momentico, estamos escuchando la traducción del inglés en el canal de español. ¿Tú estás en off o estás en algún canal? Estoy en voz, creo. En off, ok. Entonces, por favor, las traductoras, para que estén conscientes, estamos escuchando la traducción del inglés en el canal de español. Por favor, cambiar al canal de inglés, las traductoras. Gracias, Pilar, y disculpa. No, al contrario. Sigue adelante. De manera que quedó perfecto, Evelyn, para subrayar el mensaje final. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Y es crítico garantizar el acceso a agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud, también con el propósito de contener la resistencia a los antimicrobianos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y también a todos los que hicieron posible esta presentación.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, por tu presentación, por presentarnos la relación que existe entre la resistencia a los antimicrobianos y el agua, saneamiento e higiene. Muchas, muchas gracias. Y como dijiste, no hay tiempo que perder. Y entonces, como no hay tiempo que perder, seguiremos adelante con la tercera presentación de esta área de las diferentes, de los que son las diferentes iniciativas globales y regionales, que estará a cargo de la doctora Amalia del Riego, quien es jefa de la Unidad de Servicios de Salud y de Acceso del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, quien nos va a presentar una presentación sobre el agua, el saneamiento y la higiene como condiciones esenciales para la seguridad y calidad en la atención en la prestación de los servicios de salud. Amalia, el micrófono y la cámara es tuya. Adelante. Muchísimas gracias, Marcelo, y un saludo a todos y todas y por la oportunidad de compartir con ustedes brevemente lo que significa el agua, el saneamiento y la higiene en el contexto de la salud universal, la cobertura universal. Y solamente quizás iniciando por las últimas palabras de Pilar, no hay tiempo que perder y la pandemia ha evidenciado que realmente tenemos que acelerar los pasos tal como, y es posible, tal como presentaron las primeras damas en la introducción excelente que hicieron de los procesos en sus países. Primero quería decir que así como la calidad es un elemento intrínseco de la salud universal, como le llamamos en nuestra región, acceso y cobertura universal, porque no hay posibilidad de tener cobertura sin calidad. Básicamente, la cobertura efectiva y el acceso a servicios efectivos con calidad son un binomio inseparable. De la misma manera, el agua, el saneamiento y la higiene sería fundamental para hablar de calidad. Si no tenemos agua, saneamiento y medidas y prácticas de higiene en los establecimientos de salud, no estamos brindando servicios de calidad y por lo tanto no estamos avanzando hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. La siguiente, la Organización Panamericana de la Salud, los Estados miembros, no creo que se están moviendo el PowerPoint, si me ayudan a la segunda. Segundo slide, aprobó la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en el 2014, donde precisamente se hace énfasis en este criterio que habla de acceso a servicios integrales de salud de calidad para todos y todas. Y posteriormente, el año pasado, aprobó la estrategia y el plan de acción de calidad en la prestación de los servicios de salud, que básicamente hace énfasis en la necesidad de abordar de manera sistémica los esfuerzos para garantizar que el acceso universal a la salud sea con servicios de calidad. La siguiente. Lo que se propone en esta estrategia y plan de acción es un cambio de paradigma que vincula tres abordajes fundamentales. Uno, que es el abordaje sistémico y también intersectorial, porque como vemos hoy, para garantizar agua e higiene necesitamos no solamente el sector salud, sino el sector que se encarga de agua y saneamiento. Y además necesitamos movilizar a la población y tener una participación social importante. El otro elemento que realmente refuerza este cambio de paradigma es que tenemos que tener acciones que tienen que estar contextualizadas, tienen que responder a la realidad de cada país. Pero bajo los principios guía, en el caso de la Estrategia de Salud Universal, los tres valores core, que es la salud como derecho, la equidad y la solidaridad. Yo creo que
La equidad fue enfatizada también al principio de la reunión y acompañado por otros principios como es la toma de decisiones éticas, la participación y el empoderamiento de las familias, las personas y las comunidades. Y por último, una decisión, una toma de decisiones que sea básicamente informada, que responda a las mejores prácticas y a la evidencia. Y con esto, este cambio de paradigma significa que no podemos avanzar sin que haya una respuesta del sistema de salud. Las iniciativas que son muy específicas son importantes, pero para que sean sostenibles requieren de un abordaje sistémico. Y entonces la siguiente, por favor, la estrategia de plan de acción propone tres líneas importantes. Una que tiene que ver con la implementación de procesos de mejora continua de la calidad a nivel de los servicios de salud. Y aquí en este elemento resalto que tiene que ver con todo lo que es el componente de los establecimientos de salud, los programas de salud y cómo se hace la prestación del servicio. Un elemento fundamental es el garantizar agua, saneamiento y las medidas de higiene en los establecimientos de salud. Una segunda línea de acción tiene que ver con el fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza del sistema de salud para promover una cultura de calidad y para que estas intervenciones sean sostenible. Y luego, la muy importante, que tradicionalmente no se tiene en el contexto de calidad, el poder garantizar estrategias de financiamiento que promuevan una mejoría en la calidad, que promuevan la calidad como intrínseco al financiamiento en salud para la prestación de los servicios de salud. Así que estas tres líneas son las que guían el trabajo de la OPS en calidad y como ustedes probablemente por la manera en cómo se organizó el panel entienden que hay una colaboración interprogramática tanto Pilar como Marcelo como muchos otros en la organización colaboran para que esta estrategia y plan de acción pueda ser beneficiosa para los estados de la región. Y por último, me gustaría la siguiente, también enfatizar que quiero destacar el elemento que casi ya más granular, donde se evidencia la incorporación de todo lo que tiene que ver con agua, saneamiento e higiene dentro de, diríamos, el enfoque de acción de la organización. Tenemos un indicador específico para medir el número de países y territorios que logran, nosotros decimos al menos 80%, pero realmente deberíamos todos tratar de decir 100% de los establecimientos deben tener agua, saneamiento e higiene. Y por último, también que tenemos herramientas como programas de cooperación técnica, la siguiente, que ayudan a los países a tener ese proceso de mejora continua de los servicios y específicamente promovemos lo que tiene que ver con la evaluación de las condiciones esenciales de los servicios de salud que permiten identificar las brechas. Una de las condiciones esenciales es la infraestructura y el ambiente físico donde entra agua y saneamiento. Y es importante que los países puedan evaluarse a sí mismos de manera sistémica y por establecimiento para poder desarrollar planes de acción de mejora de la calidad, sin olvidar que es un elemento intrínseco de la salud universal, sin olvidar que agua y saneamiento, que es tan específico, es parte de esa ecuación y que no es una cosa o la otra,
necesita un abordaje integral. Así que terminando la última, por favor, con un mensaje central de agradecer por la oportunidad y de decir, igual que Pilar y las colegas que me precedieron, que es el momento de actuar, que no hay que esperar, que la pandemia ha demostrado que sí se puede y sí podemos acelerar el avance hacia la salud universal. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Amalia. Gracias también a Pilar. Gracias a May, gracias a Alban por las excelentes presentaciones que nos dieron, complementarias, en tres temas totalmente complementarios, integradores, interprogramáticos, como Amalia mencionó, debemos trabajar en conjunto, seguiremos trabajando en conjunto y tenemos que tomar acciones inmediatas al respecto. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los colegas. Y sin más, vamos a pasar entonces ahora a la acción. ¿Cuáles son esos compromisos nacionales? Esta sesión estará a cargo de mi colega, la ingeniera Patricia Segurado, que es asesora regional de agua y saneamiento descentralizada en el Perú y que moderará la sesión que tiene que ver con los compromisos nacionales y con todas las situaciones en los países de la región. Adelante, Patricia, el micrófono y la cámara es tuya. Adelante. Muchas gracias, Marcelo, y tengan buen día a todos. Esta es una sesión muy especial para la organización. Bueno, habiendo escuchado la sesión anterior, los acuerdos internacionales desde el llamado a la acción del secretario general, las primeras damas, los pasos a seguir al acceso universal a agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud, el Plan Mundial de Resistencia Antimicrobiana y las condiciones esenciales para la seguridad del paciente, podemos decir que es una acción urgente. Y no hay tiempo que perder, como se dijo en la sesión anterior. Bueno, esto nos permite dar un marco y abrir esta reunión, cuyo objetivo es visualizar el estado del arte del avance de los países y escuchar los compromisos del sector salud, del sector agua y saneamiento, para la mejora de las condiciones de los establecimientos de salud. Tendremos tres momentos importantes en esta sesión. Uno es la presentación sucinta sobre agua, saneamiento e higiene de 7 países de la región con una mirada hacia el derecho humano. La otra será enfocada a la presentación de los países, la cual estaremos escuchando a los países, dos países de la región, en el caso es Bolivia y México. Y una tercera sesión es escucharlos a todos, escuchar a los países que están presentes y escuchar sus voces. En este sentido, pues yo les, para ir anotándoles y tener sus expresiones, que se puedan ir levantando su mano y poderlos anotar. Vamos a dar inicio entonces a la primera presentación por el doctor Leo Heller. El doctor Leo Heller es relator especial ante Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, quien nos dará la presentación de las infografías, pero también hará un enlace con el derecho humano al agua y saneamiento. Doctor Leo Heller, el micrófono es suyo. Gracias, Patricia. Yo voy a intentar compartir mi pantalla, yo prefiero. Bueno. Sí, claro. A ver, sí. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Es un placer estar aquí en esta interesante discusión. Como Patricia ha anticipado, yo voy a intentar mostrar una encuesta que la OPS ha realizado en la región sobre agua, saneamiento y higiene en establecimientos de salud, pero antes mostrando un poco cómo esta cuestión se enlaza con el tema de los derechos humanos. Yo soy relator especial de las Naciones Unidas para estos derechos y también soy investigador de la Fiocruz, que está... Hay un micrófono abierto aquí.
que y Fiocruz está apoyando a OPS y un trabajo en esta dirección. Muy bien, los derechos humanos al agua y saneamiento fueron explícitamente reconocidos por las Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2010. Entonces, esto incluye el acceso al agua y saneamiento como derechos humanos y según algunas características. Y esto implica obligaciones para los Estados miembros de las Naciones Unidas, la obligación de respetar, de proteger y de cumplir con estos derechos, que son tres diferentes tipos de obligaciones, y extendiendo el acceso al agua y saneamiento a todas las personas sin cualquier discriminación. Es importante decir que el acceso a los servicios debe estar disponible para todos los ciudadanos y también las personas que viven en los países sin derecho de ciudadanía, no solamente en las viviendas, pero en todas las esferas de la vida. Eso es muy importante. Eso incluye los diferentes lugares como escuelas, los espacios públicos, prisiones, campos de refugiados y el tema de nuestra discusión de hoy, los establecimientos de salud. Y los servicios deben estar en consonancia con el llamado contenido normativo de los derechos, que incluye la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la seguridad y calidad del agua, la aceptabilidad y también la privacidad y dignidad, que es muy importante para la cuestión de género cuando se trata del acceso a saneamiento. Y también eso debe estar en conforme con los principios de los derechos humanos, como el derecho a participación, a la información y a no discriminación. Muy bien, eso fue muy breve. Debe-se decir también que los derechos humanos están muy integrados con los ODS y el tema del acceso a agua, saneamiento y higiene en establecimientos de salud tiene una relación muy transversal con diferentes ODS, por lo menos ODS 1, 3, 6 y 11. La encuesta que OPS ha desarrollado involucró 7 países: Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, y utilizó como un de los marcos analíticos la llamada escalera que fue desarrollada por la OMS y UNICEF en el monitoreo de los ODS y que tiene 3 niveles: servicio básico, servicio limitado y sin ningún servicio, y hay toda una definición de lo que significa cada uno de esos niveles para cada servicio. Entonces, yo voy a presentar algunos infográficos con los resultados de esta encuesta. Estos son infográficos para agua. Aquí se puede ver la escalera. Tenemos en esos 7 países un mostreo representativo de establecimientos de salud de estos países, como 78% de los establecimientos de salud con servicios básicos. Es una cifra mejor que saneamiento y higiene, pero también traz preocupaciones. Para dar un dato, la mitad de los establecimientos de salud solamente cuentan con cloro residual en concentraciones que atiende la necesidad de protección a la salud, lo que es una preocupación muy importante. Para saneamiento, si miramos para la escalera, tenemos que solamente 52% de los establecimientos de salud poseen al menos servicios básicos. Entonces, casi la mitad de los establecimientos investigados no tienen servicios básicos. Para quedarme en un dato apenas, 7 de cada 10 establecimientos no cuentan con baños para personas con movilidad restringida, que es una preocupación muy, muy fuertemente vinculada con los derechos humanos, o sea, el principio de la no discriminación. Y para concluir, mi tiempo es muy poco, muy pequeño. Para higiene, podemos destacar que la mitad de los establecimientos de salud no alcanzan el nivel de servicios básicos, que tiene que ver con la disponibilidad de agua y jabón para lavado de las manos. 4 de cada 10 establecimientos no tienen lavabos operativos con agua y jabón.
Entonces, esa es una preocupación muy fuerte, como fue destacado por los que me antecedieron, en el contexto de la pandemia. Higiene en los establecimientos de salud es central para el control de esta pandemia y de otras enfermedades relacionadas con el agua. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Keller. Nos ha hecho una enlace con el derecho humano a lo que nuestros países se han alineado. Y bueno, creo que tenemos grandes desafíos que avanzar. Ahora quisiera presentar las experiencias de esta segunda fase, la experiencia de los países, y quisiera presentar en esta oportunidad a la doctora María Eida Roca de Sigüenza, ministra de Salud de Bolivia, quien presentará la visión del sector agua y del sector salud y saneamiento para avanzar en la hoja de ruta con una mirada hacia el cumplimiento del derecho humano al agua. Muy buenos días. Saludo con el cálido cariño de mi país a todos. Espero que la mayoría, si no todos, puedan haber tenido la oportunidad de pisar esta tierra. En este momento me encuentro en el centro del Comando de Incidentes del desastre que ha sido declarado en el país por los incendios, como todos estarán en conocimiento. Quiero 15 segundos permitirme decirles que estamos pasando un momento difícil, no solamente por el COVID, pero también ahora por la magnitud en que los incendios están atacando nuestro país. Me encuentro en Santa Cruz, que es el centro de operaciones. Les comento que estamos con 1.591.000 hectáreas quemadas hasta este momento. Y el gobierno se ha movilizado en su totalidad. Se ha declarado desastre nacional por esta causa. Estamos con 82 focos de incendios activos, de los cuales el 50% se han intervenido, 18 han sido controlados, y tenemos todo un operativo de atención de esta emergencia provocada por este desastre. No podía empezar directamente en nuestra presentación como país, sin antes presentarles a su vez la situación por la que en este momento Bolivia está atravesando. Y ahora paso a comentar cómo está la situación de agua, saneamiento e higiene en establecimientos de salud en Bolivia como una acción urgente también. Y en nuestra Constitución Política del Estado se establece el acceso universal al agua y saneamiento como derecho fundamental de todas las personas, siendo obligación de nuestro Estado garantizar el pleno acceso boliviano a estos servicios. Entonces, ya la Constitución Política del Estado de Bolivia está buscando garantizando el pleno acceso y por lo tanto a los establecimientos de salud. Bolivia es en el país líder de la región y por el impulso al reconocimiento internacional del derecho humano al agua y saneamiento. El 2010, bajo la iniciativa
y liderazgo de Bolivia, los Estados miembros de las Naciones Unidas reconocieron que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos, como se ha mencionado anteriormente. Si vamos los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo 6, que tiene que ver con el agua y saneamiento, estamos alineados a estos objetivos y tenemos en el pilar 2 el acceso universal al agua potable y el acceso a saneamiento e higiene, la calidad del agua y su tratamiento, el uso eficiente de los recursos hídricos y proteger y restablecer los ecosistemas, gestión integrada de recursos hídricos y la cooperación internacional y fortalecimiento de sus capacidades y la participación de las comunidades locales. Tengo que decir en este caso que Bolivia, en ocasión al enfrentar la pandemia contra el COVID y la necesidad de restablecer los servicios de atención esenciales, ha lanzado la estrategia de vigilancia epidemiológica comunitaria activa como la estrategia que incorpora todos los elementos de la salud y la atención primaria a través de esta estrategia mediante las brigadas de salud de vigilancia activa. En ese sentido, en este momento, con el tema de los incendios, también las brigadas de vigilancia están tomando un rol preponderante y con relación al agua y saneamiento, también estamos trabajando desde esa lógica, promoviendo la participación de la comunidad. Por lo que en el tema del agua y saneamiento, la participación de la comunidad es también un hecho importante. Ustedes están viendo en esta gráfica la evolución de las coberturas de agua y saneamiento en el país. Ustedes ven tanto en el plano nacional que desde el 2012 de 80.8% se ha avanzado al 86.1%, con una mayor incidencia en el área urbana, que en este momento nos encontramos con 94.3%, y en el área rural hemos avanzado del 61 al 67%. Todos ustedes conocen por la realidad de nuestros países en la región, conocemos la dificultad que hay para poder avanzar con estos servicios básicos en el área rural. ¿Qué avances hemos tenido en la implementación de esta resolución? Se han implementado protocolos de agua y saneamiento en 350 establecimientos del país, 217 en establecimientos de primer nivel, 91 establecimientos de segundo nivel y 42 establecimientos de tercer nivel. En agua potable, saneamiento, instalaciones sanitarias, drenaje pluvial, residuos sólidos, higiene y control de vectores. Ustedes están viendo las gráficas de estos resultados en cuanto a la implementación del protocolo de agua y saneamiento en establecimientos de salud.
¿cuál es la hoja de ruta que tiene el país? En primer lugar, evaluación del servicio de agua, saneamiento e higiene en todos los establecimientos de salud del país. Actualización de las normas de caracterización de establecimientos de primer y segundo nivel de atención para fortalecer los indicadores de acceso al agua y saneamiento, así como la gestión de residuos en establecimientos de salud. Cuando hablamos de establecimientos de segundo nivel de atención, por ejemplo, estamos hablando de hospitales que se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional bajo la jurisdicción municipal. La ley que rige la administración y el manejo de los servicios de salud en Bolivia nos dice que en el nivel subnacional de las gobernaciones está la competencia de la administración de los hospitales de tercer nivel y que estos se encuentran en las capitales de departamento. Pero la administración y gestión de los establecimientos de segundo y primer nivel se encuentran bajo la jurisdicción y la tuición de los gobiernos municipales o gobiernos locales. Entonces, los establecimientos de segundo nivel son hospitales básicos en los que se atiende fundamentalmente atención materno-infantil, atención de algunas especialidades quirúrgicas y obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía general. Algunos establecimientos de segundo nivel cuentan con otras especialidades como traumatología, por ejemplo. En ese sentido, actualizar las normas de caracterización en estos dos niveles para fortalecer estos indicadores es una de las tareas y de los desafíos que el Ministerio de Salud está tomando. Estamos en la tarea de establecer estándares nacionales para la infraestructura de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud. Y no solo para agua, saneamiento e higiene. Estamos en un proceso de reestructuración del Sistema Nacional de Salud a partir de las necesidades vigentes y por otro lado de la orientación que nos está dando el haber pasado y estar transcurriendo por plena pandemia contra el COVID. Actualización de las normas de residuos sólidos generados en establecimientos de salud para garantizar la gestión de los residuos sólidos en todo el ciclo, desde la generación hasta su disposición final. Este es un trabajo que, si bien se ha desarrollado especialmente en los establecimientos de tercer nivel ubicados en las capitales de departamento, es vital ampliar y reforzar la actualización de estas normas para los establecimientos de segundo y primer nivel. El otro elemento es promover el involucramiento del personal de salud y de las autoridades en la gestión de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud. Esas
serían la ruta crítica que en el país hemos adoptado y decidido llevar adelante para profundizar y además asumir, continuar asumiendo el compromiso que como país Bolivia ha llevado adelante. Decir antes de cerrar, no solamente tenemos el compromiso, sino la necesidad de actualizar normas, de trabajar en los estándares, de promover el mayor involucramiento del personal y de las autoridades, sino también involucrar a la población usuaria de los establecimientos de salud. Estamos en un proceso de reforma, estamos en un proceso de transformación del sistema de salud y en ese sentido, en todos los instrumentos que se están trabajando, se está incluyendo todo lo relacionado con impulsar los indicadores, las normas, la práctica de todo lo relacionado a agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud. En ese sentido, continuamos trabajando, nos alineamos a las directrices y compromisos también asumidos por los otros países de la región y estamos prestos para continuar en esta lucha de ampliar el acceso de estos servicios a los establecimientos de salud de todo el sistema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos, por participar y estamos prestos, dispuestos para continuar con la participación de los colegas que se encuentran en este simposio. Ha sido un verdadero honor estar acá y reiterarles nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora ministra de Salud de Bolivia. Sus palabras nos inspiran y nos dan un marco para que los otros países puedan avanzar en sus hojas de ruta. Ahora quisiera presentarles a la doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión de Agua de México, quien hará una presentación sobre la mirada institucional de agua y saneamiento, el plan de contingencia que se tiene y la labor de agua y saneamiento en esta contingencia y cómo se enlazan con los establecimientos de salud. Doctora, usted tiene la palabra y el micrófono. Muchas gracias a todos por la posibilidad de participar y de compartir la experiencia que tuvimos en materia de manejo del agua ante el COVID. La siguiente, por favor. En primer lugar, quisiera comentar que durante el COVID una de las cosas que fue clara es no solo en el rubro de salud, sino en muchos otros rubros, que había poco conocimiento del virus, cómo se comportaba frente a diversas cosas y una de ellas fue el tema del agua. Pronto supimos que tenía dificultad para sobrevivir en agua potable. Afortunadamente se afecta por el cloro y que tampoco había un contagio vía fecal y oral. Esto es debido a las propiedades del coronavirus que tiene una membrana frágil y lo único que teníamos de referencia era en cuanto a las enfermedades respiratorias, era una reducción de 25% de la prevalencia de enfermedades respiratorias en general, pero no había información en términos de coronavirus. Suponemos que esta reducción puede ser mucho mayor, dada el alto nivel de contagio que se tiene con el virus. Pronto también surgieron los datos del nivel de cloro presente con el cual este virus podía ser afectado, 0.5 miligramos litro.
Ante esto tuvimos que emprender diversas acciones que tienen que ver con lo que estaba haciendo el sector salud, que tenía una muy buena organización, y nosotros ir apoyando en el tema del agua. Hicimos cuatro grandes estrategias, todas incrustadas dentro de lo que estaba haciendo la Estrategia Nacional para atender las instituciones de salud. En primer lugar, nos pusimos a trabajar en la coordinación en los estados y municipios ante la variación de la cantidad y la calidad del agua. La segunda, como nivel federal, una estrategia especial para atender a la población más vulnerable, ya que nuestro presidente nos tiene encomendado dar una atención prioritaria a los pobres. Ante la carencia de recursos, o sea, una cierta cantidad de recursos que fueron destinados al tema del COVID dentro del sector agua, también buscar el apoyo del sector privado para actividades que se necesitaran. Y una quinta parte donde también estuvimos colaborando, porque la Comisión Nacional del Agua también tiene la responsabilidad del riego, tener una estrategia especial para el apoyo de agricultura, principalmente la de consumo humano. Dentro de este apartado vimos que había dos cosas prioritarias para nosotros. Uno, fortalecer a las instituciones de salud. Fuimos siguiendo lo que el sector salud nombró como hospitales que podían ser potencialmente para COVID. Analizaron ellos con criterios de salud un total de 941 hospitales. Y de esos nosotros monitoreamos, ya cuando estaban definidos para COVID, un total de 594. ¿Qué es lo que hicimos? Revisar que el agua llegara debidamente desinfectada al hospital. En muchos de los países de América Latina tenemos el problema del tandeo. También nos aseguramos que los tanques estuvieran permanentemente con suministro de agua, resolviendo problemas muy prácticos. Nosotros llevamos el agua mediante pipas a todos los hospitales COVID que lo requirieran, pero de repente uno no ve cosas muy sencillas como simplemente llega uno con el tanque y alrededor del tanque hay cantidad de puestos de todo tipo o las colas de los pacientes, o simple y sencillamente no se tienen las llaves a la mano para que pudiera acceder a nuestros tanques. Se hizo toda una estrategia y tenemos una coordinación muy estrecha con los hospitales en los cuales nos contactan de manera directa, tienen a la mano todos nuestros teléfonos y tenemos nosotros una estrategia para llevar el agua de una manera más rápida, ya que tenemos que atender una gran cantidad de hospitales. También ante el COVID se hicieron hospitales que son ambulatorios, que son en carpas. Y para estos hospitales, ante el riesgo, cuando hay lluvias muy intensas o incluso periodos de granizo, pueden tener problemas de estabilidad de estructura, se les está haciendo, y es un servicio que ellos tienen, un pronóstico especial del clima para poder atenderlos con tiempo y no sufran de fallas. También hicimos limpieza de los drenajes para que tuvieran una buena salida y no hubiera reflujo de agua residual. En relación con los estados y municipios, si bien la Comisión Nacional del Agua no tiene la responsabilidad de evaluar la calidad del agua potable, ante la necesidad sí nos dimos a la tarea de verificar en los puntos de distribución el contenido de cloro. Beneficiamos un total de 30 millones de personas y mejoramos, distribuimos sistemas de desinfección, recalibramos los sistemas de desinfección en muchos de los lugares porque normalmente el agua potable se clora hasta un nivel de 0.2 miligramos litro y los criterios que habíamos recibido para el agua potable indicaban que debemos de tener 0.5 miligramos por litro de cloro. Esto implicó hacer cambios de operación en los equipos y se instaló todo un servicio que nos ayudó a hacer todo esto en todos los estados. Y también colaboramos a supervisar el agua en el Valle de México, nos coordinamos con los grandes operadores del agua y eso lo dejamos andando. Otra cosa que sí nos dimos a la tarea junto con los hospitales, la otra cosa que a nivel federal se le dio mucha atención fue atender a la población vulnerable. Estamos dando incluso todavía atención a más de 1.4 millones de personas vulnerables.
Elaboramos un manual de desinfección no convencional que fue traducido a 13 lenguas indígenas y repartido en todo el territorio. Pero aquí también tuvimos varias experiencias muy interesantes porque muchas veces las poblaciones vulnerables que están en zonas rurales pues están muy alejadas y en caminos muy poco accesibles. Una característica que tiene el agua es que aparte de ocupar mucho volumen, es muy pesada y esto dificulta mucho el transporte. Entonces se hizo un análisis costo-beneficio viendo que era mejor a las poblaciones rurales llevarles una combinación de gel y agua. El gel nos permite tener hasta 1,000 desinfecciones de mano, depende del volumen, en tanto que un metro cúbico de agua, 1,000 litros, que pesa una tonelada, solo nos sirve para 250 lavadas de mano. Considerando que las zonas rurales están en lugares muy poco accesibles, de hecho, muchas son rutas que tienen varias horas de transporte y que tienen que subir muchas veces cerros. La combinación de gel con agua nos permitía suministrar a un menor costo y con un menor número de rutas a un máximo de población. Esto está siendo muy útil para atender a la gente y también evitar accidentes porque llevar tanques con agua también resultan muy pesados. También hubo en esta parte de la atención vulnerable que son los que reciben el agua, en México le llamamos pipas, en América Latina en general les llaman carros tanque. Hicimos también un programa junto con una comisión que tenemos aquí que se encarga de regular los precios, porque comenzamos a ver que quienes compraban pipas de agua veían que el precio de la pipa comenzaba a subir de 800, se fue hasta 1,600 pesos por cada entrega. Metimos un programa con el cual se logró controlar el precio de las pipas y atender a la población de una manera mucho más eficiente. Con el sector privado recibimos almacenamiento de agua, recibimos tanques, que también nos ayudaba en lugar de irle a distribuir dentro de las ciudades a muchas personas el agua, lo que pusimos fueron sitios de reparto de agua donde llegábamos un tanque grande que nos donó la iniciativa privada, poníamos el agua ahí y la gente ya iba con cubetas o con tanques a servirse. También se diseñaron, y esto tuvo mucho éxito porque los médicos pues recomiendan frecuentemente lavarse las manos con mucha agua, pero mucha gente que está en lugares públicos, en mercados, no tienen a dónde lavarse las manos. Con el sector privado hicimos, con puro equipo donado, estaciones de lavado que se encuentran en muchos lugares públicos y la gente pudo acceder a ellos sin prácticamente ningún precio. Finalmente, la estrategia que se hizo para atender la agricultura, teníamos que asegurar que hubiera siempre agua para la gente. Hicimos una rehabilitación de los distritos de riego y también asegurarnos que, sobre todo, el agua también en los casos que fuera requerido para consumo de verduras que se consumieran crudas, recibieran un agua también bien desinfectada para evitar por ahí un posible suministro. Atendimos un total, solo por COVID, aparte de lo que atendemos, de 25,000 hectáreas. En conclusión, les podemos decir que el tema de atender el agua con el COVID nos dejó muchas estrategias que tuvimos que ir resolviendo. Uno de los primeros efectos que se vio es que cuando viene la demanda del agua por el COVID, la gente se va a sus casas y eso redistribuye a la gente. Y cuando operamos, nosotros los servicios operadores siempre damos el agua en función de cómo la gente trabaja. Y ahora tuvimos que empezar por volver a distribuir el agua de una manera diferente y operar los organismos operadores, a operar la atención a las comunidades rurales y a las comunidades alejadas de una manera diferente. E incluso tuvimos que ver cómo atendíamos el tema del agua para riego, que muchas veces se deja de ver este tema ante lo que es el agua para consumo humano. Yo con esto terminaría. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nos ha hecho una presentación interesante ante una
ante una pandemia tan crítica, nos vimos obligados a ese trabajo articulado y debería ser el día a día. Bueno, vamos a dar con una primera inicio con los compromisos de los países que están haciendo su presentación de sus casos. Y quisiera darle la palabra a la doctora a Tese de la Torre Rosa, directora general del Centro Nacional de Prevención y Control de VIH-Sida en México, que nos, por favor, nos exprese en un minuto su compromiso. Por favor, doctora. Claro, muy buenos días. Y como lo señalado por la doctora Jiménez, desde la Secretaría de Salud coincidimos que la primera medida durante la evaluación de la seguridad de cualquier establecimiento de atención a la salud es el control de la calidad de agua, medida de higiene y limpieza. Estos son elementos básicos e indispensables para poder dar cumplimiento al resto de los pilares de prevención y control de infecciones, así como para otras estrategias prioritarias de salud pública, como el control de la resistencia a los antimicrobianos y la respuesta a emergencias sanitarias como la propia pandemia de la COVID-19. En México, a través de la cooperación entre OPS, OMS y la Secretaría de Salud, con la Dirección General de Promoción a la Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se ha realizado este estudio que permite establecer un diagnóstico situacional a través de la evaluación de los establecimientos para la atención médica en temas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, drenaje pluvial, residuos sólidos, higiene y control de vectores. El estudio, que incluyó una muestra significativa a nivel nacional, destaca que un 19% de los establecimientos de atención médica, la fuente de agua potable es mixta y un 7% de los establecimientos no tiene servicios de agua continuo las 24 horas, siendo preocupante que solo un 79% cumple con el valor de cloro residual y un 67% con un programa de mantenimiento. En México existe una gran oportunidad para avanzar en los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el compromiso de no dejar a nadie atrás, a través de la reestructuración de la propia Secretaría de Salud con la incorporación de COFEPRIS dentro de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, se tiene por objetivo generar una mayor coordinación y seguimiento a las políticas públicas, incluida la provisión de servicios de agua potable, saneamiento e higiene. Finalmente, consideramos que la provisión de insumos o la reducción de las brechas en la infraestructura existentes por sí mismas no podrán superar las barreras de comportamiento que favorecen los riesgos de infecciones asociadas a la atención en salud para los pacientes y los y las trabajadores. Al menos de que exista un programa educativo continuo y a largo plazo que involucre a los trabajadores de salud, que incluya líderes comunitarios y tengan una visión centrada en la persona y en la comunidad. Estamos comprometidos en trabajar de manera coordinada y conjunta con CONAGUA y todas las instancias nacionales correspondientes, así como aprender de las experiencias de otros países de la región y del conocimiento técnico de la OPS para la generación de una ruta crítica y su implementación para avanzar en los objetivos del programa en México. Gracias. Bueno, dando inicio entonces con las palabras de la doctora, quisiera dar las palabras y escuchar las voces de los países en este compromiso hacia agua y saneamiento en nuestros establecimientos de salud. Entonces, le quisiera dar la palabra al doctor Alejandro Coria. Él es el secretario de la Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Doctor, tiene usted la palabra. Un minuto, por favor. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Es un placer participar de esta jornada. En primer lugar, saludar a la primera dama de nuestro querido país y también, obviamente, a las primeras damas de Colombia y Paraguay. Muy especialmente a Fabiola Yáñez, que hemos tenido la oportunidad de escuchar sus palabras. Y ha sintetizado claramente el pensamiento de nuestro gobierno, el de Alberto Fernández, en el sentido de lo que significa el agua para nuestro país, para nuestra mirada
sanitaria y muy especialmente la que tiene la responsabilidad de llevar adelante las políticas sanitarias, que me refiero al ministro Ginés González García. Obviamente que el agua es un derecho humano, un bien social, tiene un impacto fundamental en la salud, claramente es un determinante de la salud, y que el agua segura pueda tener una presencia fundamental en todo lo que hace a los efectores de salud, a los hospitales, a los centros de salud, a todo lo que tiene que ver con la atención, es realmente indispensable. Lo hemos visto a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas enfermedades, la importancia del lavado de manos, como bien se expresó acá, no es una casualidad que exista el Día Mundial del Lavado de Manos. Claramente el lavado de manos tiene una importancia significativa en la prevención, en el autocuidado, lo que significa claramente no transmitir a través de las manos las distintas infecciones, y muy especialmente también las que están vinculadas a los alimentos. Por eso el agua, en una de las cinco claves de la inocuidad, tiene un valor importantísimo para poder cuidar que el alimento llegue en forma segura a la población. Así que, como también se mencionó acá, para no repetir muchas de las cosas que se han expresado, lo que claramente cada expositor ha sintetizado y simplificado el valor que tiene el agua y las políticas que hay que desarrollar en ese sentido en los planes estratégicos de nuestros hospitales, centros de salud, en todo lo que hace a la atención de los pacientes. Hay un punto tal vez que hoy adquiere una singular importancia, que está vinculado justamente a la pandemia, al COVID, y que el lavado de manos y el agua tiene una importancia significativa. Así que agradecerles, no quiero usar mucho más tiempo, seguramente habrá otros participantes de otros países hermanos que querrán expresar sus opiniones, y agradecerles por permitirnos participar. Les mando un abrazo muy fuerte y la alegría de poder expresar nuestro pensamiento, fundamentalmente la importancia del agua como un determinante de la salud. Muchas gracias. Muy amable. Tenemos ahora la participación de la señora Thais Cadevis, en representación coordinadora de General de Vigilancia Ambiental de Brasil. Doctora Thais. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Como mi español es muy malo, voy a proceder en inglés. Entonces, para las traductoras, por favor. Dear authorities standing here and at this excellent symposium, I am extremely grateful for the invitation to the Ministry of Health of Brazil. On behalf of our minister, Mr. Eduardo Pazuello, I reinforce Brazil's commitment signed in the resolution on the occasion of the World Health Assembly. And not only on that occasion, but also through the commitments established under the Sustainable Development Goals that were very much mentioned through all the lectures that we had today. Brazil is a country of continental dimensions, as you all know, with a public and universal health system, which has a complex and shared governance system between different institutions and sectors. In terms of the provision of sanitation, drinking water, and hygiene services. Undoubtedly, this moment of congregation and exchange of experiences is a great opportunity for us here in the Ministry of Health, especially, to strengthen our work in achieving a substantial improvement in WASH services and healthcare facilities in Brazil, which now face the greatest challenges in the history of the country regarding the COVID-19 pandemic. We count surely on the support of PAHO and on the countries in the region that have much more work done in the region to better face this challenge. Thank you all so much for all the precious information that you shared here today. And we hope to see you all in future opportunities to work with this agenda. Thank you very much. Muchas gracias, doctora.
Ahora quisiera darle la palabra a la señora Yamilet Astorga, presidenta ejecutiva del FOCAR y presidenta ejecutiva del AIA. Doctora Yamilet. Creo que se puede. Bueno, quisiera darle entonces la palabra al señor... Perdón, no escuché. Ah, bueno, Yamilet, adelante. ¿Pero yo? Ok. Sí. Bueno, un placer y un gusto estar. Un saludo especial a los organizadores de este evento. Me parece una excelente oportunidad de compartir. Un saludo a todas las primeras damas y a los ministros que han participado y directores. Bueno, debo decirles que ante todo en Costa Rica no puede haber un centro de salud si no tiene el servicio de abastecimiento de agua. Es lo primero que se pide en absolutamente cualquier establecimiento, sea una vivienda, sea un centro de salud, un centro educativo. Y algo muy importante en nuestro país es la calidad de este servicio de salud. Algo importantísimo también es la calidad del agua. En Costa Rica, si algo nos aseguramos es que el agua sea realmente potable, que el agua pueda consumirse directamente. Y de acuerdo a estudios que hemos hecho con el Laboratorio Nacional de Aguas, sí hay una relación directa, una correlación entre la propagación del virus cuando el agua mantiene el cloro residual a cuando el agua no es potable. Y eso es sumamente importante y me parece que debemos de asegurarlo. El otro, pues lógicamente la calidad del servicio, que no solamente sea la calidad del agua, sino la continuidad del servicio y por supuesto la permanencia en el tiempo. Algo que también hemos en este periodo puesto atención es a las poblaciones vulnerables. Hemos venido atendiendo poblaciones en asentamientos informales, sean precarios, como poblaciones indígenas. Hemos colocado tanques de polietileno y hemos estado llevando de forma permanente agua por medio de pipas, como les dicen, o camiones cisternas, como les decimos nosotros, a todas estas comunidades. Así que, bueno, eso de una forma muy rápida, porque sé que no hay tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable. Quisiera pasar ahora la palabra al doctor Neri Cerrato, viceministro de Salud, subsecretario de Estado, Despacho y presidente del Consejo Nacional de Agua Potable, CONASA, en Honduras. Doctor Cerrato. Creo que no está el doctor Cerrato. Bueno, no sé si alguien, tenemos algunos otros que por favor, si quieren levantar la mano, si no vamos concluyendo esta sesión para poder dar espacio a la otra sesión que también queremos que es importante para todos nosotros. Bien. Si no tenemos a ahorita, bueno, entonces quisiera agradecer a todos los panelistas de esta sesión, de esta mesa, que nos han acompañado. Y vamos a dar inicio a la siguiente sesión con todas las inspiraciones que hemos tenido ahorita y todas las personas y todos los ministerios comprometidos. Quisiera también incentivar. Los documentos que me compartieron los muchachos de que el doctor Fayez se comprometió a poner su palabra. Gracias. Marcelo. Patricia, muchísimas gracias por facilitar la sesión. No solamente interesante, no solamente facilitadora de todo entender en los compromisos de los países, pero también ver que realmente los denominadores comunes que varios de los
países ya están trabajando en el tema, como Leo mencionó también, cuál es el estado de situación y que varios de ellos ya están prontos para salir y mover adelante y llegar a un acceso universal del agua, saneamiento, higiene en todos los establecimientos de salud. Sin más, ahora vamos a pasar la palabra en lo que es la última sesión de este simposio, que es la responsabilidad compartida, el apoyo de socios técnicos y financieros para lograr el objetivo que al principio las primeras damas nos mencionaron, que vimos cuál era la ruta, que vimos cuál era la experiencia de los países, cuáles eran los caminos que se podían llegar, y ahora llega también cuál es ese compromiso compartido de toda la sociedad. Sergio Campos será el moderador de esta sesión. Él es el jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Sergio, el micrófono y la cámara es tuya. Adelante. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo cordial a toda la audiencia que nos acompaña en este día. Un agradecimiento especial a la PAHO, a Global Water 2020 y a la Fundación Osvaldo Cruz por su liderazgo en un tema tan importante como el de agua, saneamiento e higiene en centros de salud. Bienvenidos a este panel que, como Marcelo indicaba, es una responsabilidad compartida, tanto entre socios técnicos como financieros, para lograr ese objetivo tan deseado. Tengo el gusto de presentar a nuestro panel, compuesto de socios técnicos y financieros, que están trabajando para que las metas de agua, saneamiento e higiene se cumplan en nuestras redes de salud en la región. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Julie Barunges, jefe oficial médico y vicepresidente de la Unidad Técnica de Americares, al señor Jean-Louis Dufresne, jefe ejecutivo oficial de la Fundación One Drop, a Rita Setti, gerente de la práctica de agua para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, y al señor Tebaldo Pinciguerra, oficial Dicasterio para promover el desarrollo humano integral. Como la doctora María Luis Valdés, Leo Heller, y como menciona la nota conceptual, en América Latina y el Caribe, 2 de cada 10 centros de salud no tienen agua potable por red. Y de estos 2 que tienen agua potable de red, a 1 le llega agua de mala calidad. Es decir, solo 1 estaría cumpliendo con un estándar mínimo. Asimismo, más de 10% no cuenta con un inodoro que funcione. Y el 40% de las instalaciones carece de agua y jabón. Eso es inaceptable si tomamos en cuenta que según las normas internacionales, un hospital necesita entre 100 y 200 litros de capacidad por cama día para tener por lo menos 2 días de reserva. En este sentido, Julie, la primera pregunta es para ti. Ustedes, al igual que muchas ONGs, cumplen con un rol fundamental para sanar las brechas de cobertura y salud. ¿Es posible brindar asistencia humanitaria que sea al mismo tiempo sostenible y que apoye las necesidades de más largo plazo de nuestra región? Si alguien puede ayudar a Julie con ponerle en cámara o deshabilitarle el micrófono. I apologize. Sure, thanks. Thank you, Sergio, for the question. And also thank you to the organizers for coordinating this important discussion. It's been fantastic. Just to answer your question, I'd say, you know, echoing what others have said so far, the COVID-19 pandemic has really brought to light the infrastructure challenges that many healthcare facilities around the world are facing with regards to WASH. And so in the context of the pandemic, you know, we've seen that preventative measures are really still the mainstay of prevention and mitigation measures against spread of the infection. And that is really still a challenge in so many countries around the world, given the lack of access. I won't repeat all of the staggering stats that have already been shared, but just to echo that that poses such a huge risk for communities, for frontline healthcare workers, and has other implications, as we've already heard, around antimicrobial resistance and patient dignity. So our approach as an international NGO has really focused initially on humanitarian
continuing assistance for COVID-19, helping to improve access to personal protective equipment, hygiene and disinfection supplies, education and awareness raising, as well as staff training. But I think it's important to just highlight that this is really linked with longer term development assistance. And so thinking about the WASH sectors and our response to COVID as not just a short term humanitarian effort, but also linking that to broader development assistance. And so we as an NGO really rely on local partnership that is critical to our work, really to understand local priorities, capacity, ability to continue sourcing critically needed supplies and other pieces. And so that's been critical to all of our efforts around COVID and other aspects of our work. And I'll just add one other piece is that our work also really focuses on disaster risk reduction. The majority of our work focuses on healthcare facilities, and we look at all of our interventions, whether it's WASH or other aspects, as how can we help health facilities be more prepared for future pandemics or emergencies or disasters? And so that really takes a lot of partnership and collaboration with the government sector and across the public-private sector. So let me close there and turn it back to you, Sergio. Thank you. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias, Julie. Jean-Louis, OneDrop, una organización ejemplar que reinventa la filantropía y que trabaja con el cambio de comportamiento en un tema tan esencial como como WASH. La pregunta es, ¿cómo podemos alentar a otras organizaciones filantróficas que no enfocan particularmente en WASH a reconocer y apoyar esta necesidad prioritaria? Para que la sociedad dentro de las dos partes se beneficie de este trabajo. So, thank you, Sergio. Greetings. Bonjour de Montréal. It is with great pleasure to join you here today, Sergio, to be speaking on this topic of shared responsibility, which both our agencies uphold as OneDrop and, of course, you know, IDB have been partnerships since 2015 on the Lazos de Agua program in the Latin America. So let me start by quoting our founder, Guy Laliberté, the founder of Le Cirque du Soleil and Lune Rouge, who created the OneDrop Foundation in 2007. And I quote, "Every single issue facing the world, poverty, education, social justice, economic development, the environment, gender equality, food security, health, all have one element in common, and it's access to water." So currently, OneDrop supports 14 projects worldwide, of which 50% are in the Americas, with a commitment of $15 million of OneDrop direct funds, $60 million in funds from our other partners. So our work has been to support the most vulnerable populations. Our projects are designed with a system-based approach, recognizing the access to infrastructure alone is not sufficiently sustainable solution. And there is a great need to address behavioral change and the barriers around capital. Thus, our projects are developed on OneDrop's ABC for sustainability model. In May 2019, when the World Health Assembly passed the resolution on WASH in healthcare facilities, OneDrop took in a retrospect look at our work in healthcare facilities and decided that we could and should do more. Like many of you present here today, in June 2019, OneDrop delivered our commitment at the Global Health Council stakeholder commitment gathering. We put water into action, but this was only the beginning. It was also around this time that we began partnering on maternal and newborn health initiatives, bringing WASH into healthcare facilities and birthing wards. OneDrop support alongside the government of Canada, other major donors, local government, ministries of health and executing partners, WASH initiatives in a total of 86
healthcare facilities in 4 countries, 3 on the African continent and 1 in Haiti. Speaking of Haiti, this is a very important project for OneDrug because we appeal to the government of Canada to redirect fund and invest in WASH in healthcare facilities. OneDrug strongly believes in the power of art and working with for communities to address behavior change, such as hand washing, that can sustain and improve the quality of care, WASH facilities and services. Originating from the same roots of Le Cirque du Soleil, art and creativity is in our DNA. Having these assets as our footing, we have developed and refined a behavior change methodology that we coin as social heart for behavior change. This is contextual, specific, and a flexible approach. Many of the panelists today referred to the importance of engaging with the local communities. Our way of doing this at OneDrop is very simple. It's through art. Art for us is universal. So if I turn back directly to your question, Hejo, I think we recognize that now more than ever, we understand and see the impact that access to water or the lack of access has on our health and on our communities. The pandemic and the spread of COVID-19 can be diminished by the adoption of healthy behaviors such as washing your hands with soap and water. Many of your panelists repeated that and reminded us that. Evidence from the fields shows from the projects we're involved in that the communities we have been working with are better equipped to tackle this pandemic because we have been working with them on an ongoing basis, addressing core healthy behaviors even prior to the pandemic and develop an enabling environment for change. If there's one thing that I ask you that you take away from my small participation is that I urge fellow donors to not only invest in WASH infrastructures in healthcare facilities, of which is a dire need, that's for sure, but to go about it holistically. Supported by good governance, we need to be targeting the key behaviors, barriers, motivators that ultimately support and uphold the health and well-being of our healthcare providers and those seeking care. Lastly, needless to say that this requires collective action. Not one agency, government can do this alone. A coming together of public health, WASH ministries is key. Collaborations with local and international NGOs, financial institutions, and of course, the communities. And let's not forget the arts community and their ability to spark and provoke change. One more and last point, Sergio, that I would like to highlight. As a strong proponent, WASH in health care facilities, OneDrop signed a letter of support for action in the Americas, and we are open to future partnership and providing our technical support. Merci beaucoup. Thank you very much, Sergio. Muchas gracias, Jean-Louis. Sin lugar a dudo, Americares y OneDrop, dos socios importantes, técnicos, financieros, filantrópicos, trabajando en, con este objetivo de llevar agua, saneamiento, higiene a nuestros centros de salud. Rita, la próxima pregunta es para ti. Llevar agua es urgente y necesario, pero también supone movilizar recursos financieros y de cooperación. ¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos en WASH que actualmente está apoyando el Banco Mundial en la región de Latinoamérica y el Caribe? Buenas tardes, buenos días para todos. Muchísimas gracias por ser parte de este panel de socios estratégicos de agua y saneamiento para Latinoamérica y el Caribe. Y antes de responder a tu pregunta, Sergio, me gustaría dar unas palabras de agradecimiento a los organizadores, porque creo que siempre necesitamos de cuando en cuando un llamado a la acción. Yo creo que ese es el propósito. Hemos tenido muchísimos panelistas que ya nos han indicado que hay necesidad de actuar y actuar ahora. Creo que las brechas que vemos nosotros en agua y servicios
servicios de agua, saneamiento e higiene en los centros, establecimientos de salud, eran ya existentes antes de la pandemia. Lo que hace la pandemia es que las ha sacado a relucir y nos pide a todos los que somos, realmente que estamos trabajando en el sector, de actuar. Para responder a tu pregunta, Sergio, si bien nosotros vemos en nuestro portafolio, y no solamente a nivel regional, sino a nivel global, que estamos trabajando mucho en el área de agua y saneamiento, pero si nos enfocamos concretamente en intervenciones que son realmente para apoyar, mejorar los servicios de agua, saneamiento e higiene, y también manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, vemos que ha habido un incremento en nuestras intervenciones, pero esos incrementos han sido, lo diría yo, modestos. Modestos porque no vemos realmente que avancen al mismo ritmo de nuestras inversiones, ¿no? En la misma proporción. A pesar de esto, y me gustaría resaltar aquí un caso muy, muy especial, y me da gusto que Jean-Louis lo haya mencionado también, es el caso de Haiti. Haiti es un programa, es un proyecto que ya lo hemos iniciado hace muchos años, donde trabajamos muy estrechamente con otros cooperantes, incluyendo el IDB, UNICEF, y realmente es un proyecto donde uno de sus objetivos también es mejorar los servicios de agua, saneamiento e higiene en los centros, en los establecimientos de salud. El proyecto se enfoca en las zonas rurales, el nombre es Agua y Saneamiento Sostenible en zonas rurales y también ciudades intermedias. Lo interesante de este proyecto es que empezó con un plan nacional para erradicar el cólera hace muchos años. Empezamos de una iniciativa que fue liderada por nuestro equipo de salud, y desde ese entonces se estableció una cooperación muy, muy estrecha entre los equipos de salud y agua y saneamiento, tanto a nivel de país como a nivel del banco. Y además una asociación de los otros cooperantes, como lo he dicho, es un proyecto que los implementamos conjuntamente con IDB y UNICEF, y nos ha permitido realmente tener un plan común, una visión común de dónde queremos llevar al sector. Y eso también permitió dar una respuesta casi inmediata a raíz de COVID, donde se plantearon inmediatamente programas de llevar a puntos estratégicos en el país para poder dotarlos de estaciones de lavado de manos con jabón. A través de este proyecto también hemos podido sentar ciertas bases muy concretas con el sector agua, en este caso DINAPA, y también las OREPAS, que son los proveedores de servicios a nivel regional, de tener las herramientas que les permite esa planificación oportuna. En este caso concreto hemos podido hacer un zooming de toda un diagnóstico del estado de los servicios de agua y saneamiento de todos los centros de establecimiento de salud, así también como escuelas. Así que eso permitió, diría yo, una respuesta oportuna a la pandemia. Pero para mí las claves de éxito de este proyecto han sido, como dije anteriormente, ¿no? Trabajar coordinadamente tanto a nivel país como a nivel del banco con los sectores de salud y agua, tener una visión común entre los cooperantes, dónde es que queremos nosotros llevar a apoyar a Haiti a poder dar servicios de agua, saneamiento, higiene sostenible y también enfocados en los centros de establecimiento de salud. Y poder así avanzar en una forma en paralela. A raíz de todo este programa, también soy orgullosa de decir lo que Haiti ha podido erradicar el cólera, y esa cooperación existe y perdura hasta el día de hoy. Para mí son cinco ingredientes que también me gustaría verlo, dado que el avance ha sido un poco modesto, y le llamo yo las 5 I's, ¿no? Las 5 I's, porque yo creo que hay que continuar con la I del incentivo, primeramente. Y eventos como este es lo que puede evidenciar la importancia de trabajar en el sector, de poder llevar esos argumentos a los tomadores de decisiones para que realmente le apunten al sector, que puedan haber esas inversiones que son necesarias. Así que yo creo que es la primera I. La segunda I tiene que ver con la información. La información es muy carente.
y lo hemos visto en nuestras operaciones y también lo han dicho muchos de los participantes. No se tiene un buen diagnóstico de situacional de cómo están los establecimientos de salud. Nosotros tenemos un instrumento que le llamamos el CIASAR, donde en los países donde trabajamos tenemos una buena evaluación de cómo están los centros de salud en zonas rurales, pero no se tiene a nivel, digamos, de país, y eso impide tener una planificación y una respuesta oportuna. La tercera I para mí es la innovación. Hay necesidad de eventos como estos que nos permitan compartir experiencias exitosas, cosas que podemos nosotros replicar y escalar. Y ya lo dijo también la intervención anterior, por ejemplo, poder traer esas cosas que fomentan la acción a nivel comunitario, incluyendo trayendo el arte como un elemento de acción. La cuarta I para mí es la institución tanto a nivel país como a nivel de cooperantes. Es importantísimo que todos tengamos una visión conjunta y poder así no estar sobrelapándonos, sino ayudando al país a avanzar en las metas. Y la última tiene que ver con las inversiones, ¿no? Inversiones que para nosotros es importante tener esos programas de inversión listos con estrategias de implementación que sean oportunos para poder ser integrados en proyectos, sea proyectos de agua, sea proyectos de salud, sea proyectos de manejo de desastres, incluso proyectos de agricultura, ¿por qué no? Tenemos ahí también componentes de agua y saneamiento, pero cuando nos falta saber qué inversiones hay que hacer, cuál es la situación de los establecimientos de salud, es muy poco que podemos hacer porque requiere muchísimo tiempo de planificación. Así que si podemos nosotros concentrarnos en esas cinco I's, yo creo que podríamos avanzar. Y desde el lado del banco, bueno, muy comprometidos. En el caso de Haití también un factor de éxito fue que podemos dar un programa bien amplio de asistencia técnica, gracias a que tenemos un programa que le llamamos el GWSP, es la asociación, el programa de agua segura y saneamiento, que está apoyado por muchos donantes, y nos permite tener una asistencia técnica día a día con los diferentes socios con los que trabajamos en Haití. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Rita. Sin lugar a duda, importantísimo trabajar en las cinco I's. Tebaldo, la Iglesia Católica, hablando de otra I, es líder en el trabajo de organizaciones religiosas caritativas. Por favor, explícanos cómo abordan el tema WASH en centros de salud y si esta es una preocupación global amplia. Buenos días, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Maravilloso. Entonces, gracias por invitar al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede a este encuentro. Saludos a todos desde Roma. Como dijo el Santo Padre Papa Francisco, si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, quizás podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y acentuado. Con esta conciencia adquiere más fuerza su llamado a aprovechar de este tiempo tan difícil para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica encima de la roca del bien común. Lamentablemente, como subraya Papa Francisco, estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. Y como se sabe, se permite que personas mueran de hambre o de sed sin un techo, sin acceso al cuidado de su salud, como él escribió en su nueva encíclica Fratelli Tutti. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, y las acciones benéficas brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Amigos, los asuntos que discutimos hoy, WASH, salud, son asuntos de dignidad humana. Reconociendo esta dignidad intrínseca de cada persona y animada por el Evangelio, la Iglesia Católica ha sido pionera y siempre muy comprometida en el sector de salud en todos los continentes, incluso con santos y santas que se dedicaron precisamente a los enfermos.
En muchos lugares de América Latina, la Iglesia alcanza a los más alejados, los más aislados, más pobres, más necesitados, a los migrantes. Sus centros de salud son conscientes de la importancia de buenas condiciones WASH, por supuesto, y los esfuerzos de la Iglesia local aumentan en casos de desastres, violencia, pandemia. Ahora, como sabemos, entre todas las urgencias, una es la situación WASH en los centros o establecimientos de salud, o sea, un tema que quizás en el pasado no recibió siempre la debida atención. Este año, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha publicado Aqua Fons Vitae, Agua Fuente de Vida, un documento que resalta la necesidad de buenas condiciones WASH y que recuerda que la colaboración entre las religiones es posible y deseable precisamente alrededor del agua, este elemento maravilloso y cardenal en la simbología religiosa y por la paz. También se ha enviado una carta a las conferencias episcopales para que presten la debida atención a las condiciones WASH en los centros de salud y en las escuelas. Dicha carta ha sido bien recibida por diócesis, congregaciones y ONG católicas que trabajan en este sector. Quiero citar entonces aquí la obra valiosa de la red Cáritas, de monjas y frailes, entre otros. Mucho ya se hace, claro, pero quizás con más coordinamiento, con más visibilidad, se podría hacer algo más, justamente en esta temporada en la cual todo el mundo se preocupa por el coronavirus. También, de ser necesario, se pueden hacer y se hacen estudios para entender lo que falta, dónde se tiene que trabajar, y también para solicitar donadores. En el Dicasterio hay una comisión hecha adrede, instituida por Papa Francisco, que trabaja sobre el COVID en contacto con la Iglesia local en los varios países, también en contacto con muchos partners, muchos colaboradores. En conclusión, alcanzar y mantener adecuadas condiciones WASH en las zonas necesitadas, todos los han dicho, requiere dedicación y motivación, fondos, capacitaciones, liderazgo y algo de logística. Es un esfuerzo constante. Espero que nuestro encuentro, aunque sea virtual, pueda contribuir a avanzar concretamente en lo que concierne la colaboración y la sinergia, la solidaridad, la amistad social, la fraternidad, la responsabilidad también de gobiernos, de financiadores y de otras instituciones. Rezo para que Dios guíe las organizaciones representadas hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Tebaldo. Sin lugar a duda, estoy seguro que el evento va a contribuir precisamente a lo que tú mencionabas, que tanto organizaciones técnicas como filantrópicas, como organizaciones no gubernamentales, contribuyamos a crear una sinergia entre dos cosas que evidentemente tienen mucha sinergia, como ser la agua, el saneamiento, la higiene y la salud, particularmente en centros de salud. Bueno, yo no quería terminar el panel sin comentarles un poco lo que hacemos en el BID, ¿no? Nosotros, para nosotros, desde hecho, la agenda de WASH ha sido un punto central de trabajo, particularmente este año. Este año de una emergencia sanitaria del COVID-19, donde la principal recomendación es lavado de agua de manos con jabón e higiene. Tres cosas que desafortunadamente no todos tienen acceso para combatir esta pandemia y que es la recomendación más importante o la número uno en el mundo, ¿no? Desde inicio, nuestros planes de acción ante la emergencia sanitaria estuvieron coordinados de manera multidisciplinaria, tanto en la División de Salud como en la División de Agua. Les doy un ejemplo, en Paraguay, donde se están construyendo actualmente 6 pabellones de centros de salud y hospitales existentes. Solo en 2 de ellos existía servicio de agua potable y alcantarillado, a Costa y Ciudad del Este, y estamos trabajando para que esto no sea así, ¿no? En estos casos y en otros, como en el Hospital de San Ignacio, se construyeron nuevos pozos, torres de agua,
y en algunos casos cuando el sistema de evacuación de aguas servidas existente no era capaz de soportar el incremento del número de camas, se agregaron más pozos sépticos y demás, ¿no? En todos los casos, además del suministro de agua, se hizo un especial énfasis en los sistemas adecuados de saneamiento, trabajo con la comunidad, trabajo con los individuales para mejorar las prácticas de saneamiento, como lo mencionó Jean-Louis en el trabajo que hacemos con One Drop, ¿no? Y especialmente en el manejo de residuos, ya que el volumen de elementos de protección utilizados fue sustancialmente superior al consumo habitual de los, en los servicios de salud. Sin más, le paso la palabra a Marcelo. Sergio, muchísimas gracias. ¡Wow! Qué sesión realmente. Y con mucha humildad, luego de haber escuchado a los países primero y escuchado a los socios técnicos y financieros, realmente con muchísima humildad vemos la enorme cantidad, por un lado, de trabajo que los países vienen haciendo en tratar de impulsar esta iniciativa de agua y saneamiento en los establecimientos de salud, y al mismo tiempo la solidaridad, la responsabilidad compartida de todos los socios técnicos y financieros para lograr este objetivo. Además, quiero compartir con todos los colegas que hemos recibido una carta en la cual esos técnicos, esos socios técnicos y financieros han demostrado un gran apoyo. 31 organizaciones técnicas y financieras ya a través de Global Water 2020 se han manifestado en apoyar la iniciativa en las Américas de que poder tener el acceso universal al agua, saneamiento, higiene en todos los servicios, establecimientos de salud. Es por eso que desde ya abrimos las puertas de la Organización Panamericana de la Salud para continuar trabajando con todos estos socios y trabajar también con nuestra hermana organización como es el Banco Interamericano de Desarrollo, con todo el apoyo que vienen llevando a cabo en la región de las Américas, en nuestra región. También queremos también agradecer, antes de dar las palabras de clausura al doctor Marcos Espinal, también agradecer a todos esos participantes que nos han enviado sus cápsulas con el mensaje de apoyo a la iniciativa de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud, como por ejemplo el doctor Neri, viceministro de Salud de Honduras, y otras destacadas figuras que nos han permitido realmente impulsar esta iniciativa desde la mayoría de los países. 18 países de la región de las Américas han estado presentes hoy. Eso demuestra que realmente esto es una iniciativa de todos los países, se podría decir, de casi nuestra región. Nos gustaría, de acá en más, crear esa solidaridad, tanto con instituciones técnico-financieras, con todos los países, a través de todos los canales y las instituciones hermanas de Naciones Unidas y también de la Banca Internacional para impulsar esta iniciativa. Y con esto dejo las palabras de clausura a el doctor Marcos Espinal, que es el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, para que nos den con sus palabras esa clausura del llamado a la acción urgente por parte de la organización, un llamado a la acción total. Adelante, doctor Espinal, la cámara y el micrófono es suyo. Can you hear me? Can you see me? Yes, we can hear you and see you very well. Go ahead. All right, thank you. Well, thank you, Marcelo. Good afternoon, everyone. So I apologize because I'm not only the director of Marcelo's unit, but I have three other units. So I had to be running between two parallel meetings, this one and another important meeting on elimination of communicable diseases, for which water and sanitation are really critical issues. So thank you, Marcelo, for leading the way. And thank you to all of you for finding time to share with you this important event and to our deputy director and the first ladies and everyone who agreed to be panelists. So
You probably are tired because it has extended a little bit, so I'll try to be brief. But I would start by saying then that, you know, drinking water, sanitation, and hygiene services in our healthcare facilities, not only in the time of COVID, but in the time of many diseases, like we had Zika in 2015, or H1N1 in 2010. These services are essential. Water, sanitation, and hygiene. These are essential tools, you know, services, public goods that certainly contribute to reduce and decrease the risk of infection in patients. We all know that, we don't need to. But also to protect caregivers, healthcare workers, and communities. And I don't need to say how critical has this become more in the times of COVID and the spread of this pandemic that has changed everything in our daily life. But let us not forget that universal access to safe and sustainable water services is a central component of the 2030 Agenda for Sustainable Development. And I'm sure you have talked about it. And the PAHO Health Agenda of the Americas, which is an agenda of PAHO, building on the Sustainable Development Goals. Remember that in 2018, the UN Secretary General called to action to prioritize action on WASH in healthcare facilities. And also the 2019 World Health Assembly issued a resolution on access to WASH in healthcare facilities. There has been critical reports by WHO and UNICEF on the issue in healthcare facilities. And one of them was, you know, baselines related to water, sanitation, and so on. In the Americas, you know, we have critical partners. You know, there is UNEP, which is, you know, the mandated UN entity. But PAHO also has been a long-term contributor in supporting our countries in diagnosing WASH in healthcare facilities. PAHO has helped to make improvement in the ability and management of water supplies. As part of an initiative some of you might know, which is called the Smart Hospitals Initiative. It's very well extended in the Caribbean. But also, as recent as last year, our governing body, which is the highest entity of PAHO, the Directing Council, or what others call the Regional Committee of WHO, which is made of ministers of health of the region, adopted a strategy and plan of action to improve quality of care in health service delivery. And this plan is aiming at that at least 80% of healthcare facilities in all countries of the region to have access to safe water and sanitation by 2025. You know, we have access to water, but quality is also an issue. And I'm sure you reflected on this meeting. Our countries has made great progress, significant progress. There are other regions probably with more needs. But the job has not been finished yet. We need to finish the job. Or the countries need to finish the job with the help of us, agencies, multilaterals, donors, NGOs, partners, and all interested in this precious topic
wash. So it is critical that national authorities, and more importantly, water and sanitation authorities, not only lead, but also coordinate with, you know, local partners, outside partners also, in the development and implementation of roadmaps that could lead to this, you know, issue of having access to safe water, high quality sanitation also in our countries. So while we probably congratulate on some progress, we still need to do more. And that is basically my plea on behalf of, you know, our organization. I'm sure Dr. the DD, the Deputy Director, Dr. Valdez, talk about it. So critical and number one support to the countries. This region is very innovative. We have innovated on primary healthcare. We have the flagship initiative of universal health, access for everyone, coverage to everyone. But we have challenges, all related to water and sanitation. I believe you talk about AMR, antimicrobial resistance, one of them. So the opportunity is there because, let me tell you, because I've been working in communicable diseases for probably 40 years now, there will be more emerging diseases. There will be more requirements. There will be more challenges. COVID will not be the last one. So universal access to safe and sustainable wash services in healthcare facilities, but everywhere, it's a must. And if we want to make progress, thinking on the SDG, let's step up our efforts. Thank you for your time. Again, my gratitude for accompanying Marcelo and his team. And thank you to Engineer Patricia Segural, and to Henry and our team working in WASH for organizing this impressive program. All the best. I thank you all. And after this, action to be taken. Over. Thank you. Marcelo, over. Muchísimas gracias, doctor Espinal, por sus palabras, por el llamado a la acción, por indicarnos que esto realmente la responsabilidad primera y particular es de los países y que estamos siempre acá para apoyarlos y tratar de facilitar los procesos para ir adelante con ellos de diferentes formas. No quiero despedirme sin antes decir que hemos recibido un innumerable número de mensajes en el chat de diferentes países, de diferentes autoridades que tal vez no han tenido el momento de participar como hubieran querido por razones de tiempo, obviamente, pero queremos agradecerles a todos los países que han participado, a todas las organizaciones que han participado, a todos aquellos que nos han incentivado de seguir este proceso adelante. Todas las presentaciones que ustedes han visto el día de hoy van a ser enviadas a través de correo electrónico a todos ustedes, ya que tenemos el correo electrónico cuando se registraron al evento, y el día de mañana probablemente tendrán acceso a todas las presentaciones, así como también a la grabación de este evento. Y sin más, agradecerle también a Global Water 2020 por ayudar y coayudar en el financiamiento de este evento y del proceso adelante, a nuestros colegas y centro colaborador de Fiocruz por todo el trabajo técnico que vienen llevando adelante junto con nosotros y con los países que ya están involucrados,
con los colegas de los otros departamentos de servicios de salud, de resistencia antimicrobiana, que hemos venido trabajando juntos y que seguiremos trabajando juntos, a nuestras agencias hermanas de Naciones Unidas, a todas las organizaciones para el desarrollo internacional, y a ustedes, de haber participado el día de hoy. En el punto máximo de la reunión teníamos 250 personas participando. Ese es un excelente número para empezar la red, para seguir esta red de socios, y esperemos que conjuntamente sigamos por este camino. Adelante en este llamado urgente. Gracias a las primeras damas de todos los países que estaron, sabemos que representan también de alguna forma, que querrían representar a la Alianza, y estaremos acá para apoyarlos en todo momento. Doctor Espinal, muchísimas gracias por sus palabras de clausura, y sin más, que tengan una buena tarde. Disculpen que hemos terminado un poquito tarde, pero creo que valía la pena porque hemos escuchado muchas cosas que realmente hoy nos han dado las luces para seguir adelante. Muchas gracias, buenas tardes, y seguiremos trabajando. Hasta luego.